Muy buenas noches, ¿qué tal? Saludos, tripulación especial de domingo. Pero hoy muy diferente, porque no tenemos al copiloto, no tenemos a Juanma, estoy solito. Y nos acompañará, pues ya sabéis, el Jesucristo del gaming, Alex Álvarez, alias también Zumito, ya sabéis, animador 3D de la industria, Marvel, HBO, The Witcher, Chernobyl, Gen Design, el último de Zumito Ueda, de ahí lo de Zumito, ¿no? Porque le gusta mucho. Imaginaos también. Luego, muchísimas gracias, Fran Bermudo, por esa suscripción. Muchísimas gracias, tío, que 12 meses. Vosotros imaginaos este especial pregunta y respuesta que va a haber hoy con Alex Álvarez. Preguntadle lo que os dé la gana. Vosotros sois los protagonistas. Preguntadle a él o a mí. Nos podéis preguntar a los dos, ¿vale? Pero imaginaos lo que tuvo que ser para él, que nos acompañará, como digo, en la segunda parte del especial de domingo de hoy, en ese pregunta y respuesta. Lo que tuvo que ser fan de Zumito Ueda, ¿no? Ya sabéis, creador de juegos como Shadow of the Colossus, Ico, The Asgardian, ¿no? Y trabajar con él en el próximo Luego, título que todavía no se ha anunciado, ¿no? Muchísimas gracias, Chicho78. Imaginaos, tiene que ser algo como un sueño, ¿no? Podéis preguntar lo que queráis, pero esa es una buena pregunta, tío. ¿Qué se tiene que sentir al sentirte tan realizado, no? Bueno, como digo, nos acompañará luego en la segunda parte. Hoy estoy aquí al frente de la nave con toda la noticia y con toda la información. Ya también noticias de la semana y un montón de casas. Bueno, estoy solo con mi llaga. Siento si vocalizo regular, pero yo no sé qué le pasa últimamente a mi boca. Pero entre muela del juicio, que ya pasó, y ahora una llaga enorme que tengo en el lateral de la lengua, de verdad, es que, tío, me voy a dedicar a otra cosa que no a comunicar, porque es que no se me entiende, ¿sabes? Y estoy jodido. Dice Arla, en el título está mal escrito Gen Design. Seguro que sí, chiquifriki. Luego lo edito, ¿vale? Luego lo edito. Esos son los monsters, dice Breacho. Puede ser Breacho, tío. Son los monsters, contigo tengo que hablar, ¿eh? Solo que esta semana hay que empezar muy into ya. ¿Son los monster o dormir poco? Yo creo que también dormir poco, pero bueno, muchas gracias. Como digo, no estoy solo hoy, ¿eh? No estoy solo porque toda la tripulación me acompaña, como es Doberman, IR16Bits, Paco Oscuro, Darius Man, Pepe Chir, Umerxone, Jaume Retrogamer, Doberman Chiquifriki, Raúl Digisala, Breacho, por supuesto, y todos los que estoy uniendo ya a la nave. Muchísimas gracias. Fortusfax dice, Arlan, toda vitamina son falta de vitaminas. Sí, pues me lo apunto. ¿Qué vitaminas? Porque hay muchas, ¿no? Buena Bekira Music también, grande por estar ahí. Las Tracum. Y o vitaminas o las grajeas estas picantes o de sabores putrefactos del otro día, que os flipó el directo del otro día, ¿eh? Que os flipó el directo del otro día. Pero cuando empecemos a probar las pastillas estas asquerosas, porque os gusta verme sufrir. Breacho dice, toma vitamina B12, Arlan. Bueno, B12, esa es la que tenés que tomar después de una borrachera, ¿no? Bueno, me la apunto, Breacho. Así que, sopa de vitaminas por aquí. Así que, bueno, dicho, me lo apunto todo y ya os digo, ¿eh? Empezamos, sí, ya estáis todos. Arlan dice, para esas llagas con un hisopo, ponte una pasta que mezcla zumo de limón y bicarbonato. Me encantan esos remedios caseros de la abuelita del espacio, ¿no? Es decir, esos remedios caseros interestelares de toda la vida me encantan, tío. Yo tengo aquí una cosa que se llama Sanodin Halo, que es como una especie como de crema que te pone. Esto te lo pone, parece que te lo metes por el culo, pero no, ¿vale? es como una especie como de cosa que te pone y hace plop y se te pega la lengua, ¿no? Y ya te lo digo, me calma bastante, pero hostia, es una putada. No, es que parece un enema, ¿eh? ¿A que sí? Parece un enema, tío. Yo también lo vi y dije, hostia, esto tiene pinta chunga, ¿eh? Pero no. Para la llaga, enjuague de clorhexidina, venta en farmacia. Joder, muchas cosas ya. Muchas gracias, Coleccionador Ahora. Grande ahí, a tope, tío. Muchísimas gracias, Coleccionador Ahora. Muchas gracias por esa suscripción de nivel 1, tío. Grande. Muchísimas gracias siempre por el apoyo. Gran canal. Oye, agradecer a Hunter10, a Fran Bermudo, a Chicho78 y a Coleccionador Ahora que se han suscrito. ¿Vale? Muchísimas gracias al canal, de corazón. Muchísimas gracias. Bueno, no me enrollo más, que hay un montón de info. Que sabéis que los domingos venimos cargados de info, aunque hoy estoy solito. Y empezamos con las noticias de la semana, pero sobre todo de estos últimos días que no hemos tenido directo, que hay un montón de cosas que hablar, ¿eh? Un montón de cosas. Claro, y ahora no me salen las carteleras.
ahora no me sale las carteleras porque resulta que Juanma, pues claro, no está hoy conmigo. Entonces tengo un problema. Y es que no me sale la intro. Muchas gracias, Báltica. Muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias. Espérate, tengo una solución. Vamos a hacerlo de forma manual. De forma manual. Que cómo se echa de menos a Juanma, ¿eh? Hasta la nave no funciona igual sin él. Muchas gracias, Nomad 10. Muchísimas gracias, tío. Ahora, ¿te podremos ver algún evento de videojuego? Hombre, pues espero ir a la Gameépolis de Málaga. Que me gusta mucho. Así que ahí espero ir. Bueno, lo dicho, empezamos con la noticia de la semana, chicos. Bueno, pues ahora sí, ya estamos aquí con la noticia de la semana. Vamos a empezar ya a tope, que tenemos un montón, pero un montonazo de cosas. Porque la actualidad siempre viene apretada y cada vez que se acerca más a junio, más todavía. Porque imaginaos, no hay E3, pero sí va a haber un montón de eventos. Y eso va a provocar pues que haya un montón de cosas interesantes, ¿no? Sin ir más lejos, pues imaginaos, lo primero que ya se ha anunciado esta semana, nada más, ojito, nada más y nada menos, que estoy seguro que muchos lo estaríais esperando. Reconocedlo que no podéis dormir sin el evento de Bethesda y Xbox, que la fecha es el 12 de junio. Aquí lo tenéis. Reconocedlo, 12 de junio, evento Bethesda Xbox Showcase con todas las novedades. E incluso Jeff Grubb decía hace poco en un podcast, información de última hora, decía en un podcast hace poquito que posiblemente casi todo el estudio de Microsoft hayan mandado algo de contenido al evento. Puede ser una lluvia de lanzamiento. Puede ser una lluvia de lanzamiento o una lluvia de fecha o una lluvia de gameplay. Algo grande se avecina. Y el año pasado estuvo bastante bien el evento, pero yo creo que este año va a ser más potente todavía, más potente todavía. Si lo pensáis bien, llevamos como que 2-3 años de muchísimos vídeos de Xbox. A Bowit, Fable, Forza Motorsport, Perfect Dark, Senua's Sacrifice sí tuvo un poquito de más que gameplay, diría que tiempo real, pero sí fue como una especie como de gameplay. Entonces, llevamos muchos vídeos, digámoslo así, de anuncios de juegos que van a venir, pero pocos gameplay, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, Starfield tuvo un vídeo ahí medio anuncio, ¿no? Y tal. Entonces yo creo que todo eso puede desembocar este evento en gameplay reales con fecha, ¿no? Son mucho tiempo ya de muchísimos juegos anunciándose en vídeo, ¿no? Así que Bethesda dice con la inversión de micro puede presentar cosas más tangibles que otros eventos. Totalmente, yo me retro gamer. También se hablaba de un... bueno, lo vamos a hablar después porque hay un leak de Bethesda que es bastante potente. Luego lo hablaremos en la parte de... que ya lo hablaremos esta semana, pero como es el resumen de la semana, algunas cositas se repiten y se actualizan con nueva info, ¿vale? Así que yo creo que demo de evento, digamos, chicos, hijo de puta. Así que yo creo que, oye, puede estar interesante. Hay muchísimas ganas. 12 de junio a las 7 de la tarde, creo que era, si no recuerdo mal, hora española, porque es 10 de la mañana PT, ¿vale? Estaremos ahí para, bueno, retransmitir el evento en directo. Cae en domingo, creo que es el domingo a las 7 de la tarde. Así que, pues, títulos de Xbox y Bethesda. Ya sabéis que también de eso, pues, vendrán muchos third party, muchos títulos de compañías que, bueno, pues también van a meter su catálogo en Xbox. Y recordad el año pasado también, muchas compañías también que por ejemplo, pues traían sus juegos día 1, ¿no? Recordar a Plague Tale Innocence, por ejemplo, también fue anunciado. O fue anunciado también, por ejemplo, a Replacer, ¿no? Ese juego 2D también, día 1 en Game Pass. Atomic Heart también, ¿no? Puede ser que se muestre algo más, ¿no? Todos esos juegos eran día 1 Game Pass, aunque no eran exclusivos, ¿no? Así que, bueno, habrá que estar atento. Dice, será el momento de bicarbonato para los Sonyers, dice Humer Sony. Bueno. Hoy, por ejemplo, se filtraba un fake de lo que sería la captura de un evento de God of War. Teóricamente para finales de... para mediados de mayo, finales de mayo.
que parecía real la captura, pero era un fake, ¿vale? Era un fake. Porque, claro, la gente quiere contestación. Los Sawyer quieren contestación, ¿vale? Oficial. Muchas gracias, J. Polacus, tío. Muchísimas gracias. Grande capo. Nivel 1, tío. Muchísimas gracias. A ver, tengo más cositas por aquí. Por ejemplo, mira, los Battle Royale llegan ya hasta momentos y no, temas insospechados. Battle Royale hasta en la sopa, ¿eh? Hasta en la sopa. Oye, ¿Qué pasa aquí? Está siendo invadido por el caballero de la piña. ¿Pero qué coño es esto, tío? ¿Qué coño es esta mierda? A ver. Espérate, ¿esto qué es? Oficial a bordo. ¿Esto es Dark Souls o qué coño pasa aquí? A ver, por ahí me invade alguien. Al otro lado hay alguien. Hola. ¿Qué pasa aquí? Me ha invadido. ¿Qué pasa? ¿Me vas a retar hoy? Dame tu Prime. Dame tu Prime, Alex Álvarez. Muy buenas noches. Saca la espada, Erlan. ¿Qué pasa? Saca la espada aquí. Espérate, te voy a sacar aquí mi super tridente, tío. Esto puede electrificar tu culo, vamos. Así que ten cuidado, tío. Venga, El Jesucristo del Gaming. El Jesucristo del Gaming me invade. Muy buenas noches. Juanma. Exactamente. Muy buenas noches, Juanma con Melena. Muy buenas noches, ¿qué tal estamos? Zumito, ¿qué tal? Tío. Aquí estamos, que se ve que Juanma tiene que jugar un partido de Champions el próximo miércoles y está ahí reservándose. Sí, Juanma. Bueno, ya el domingo que viene me ha dicho que estará. Ha tenido un compromiso muy grande este domingo. Ya os contará él si quiere. Así que. Se está un poco raro, Juanma, dice Enerx. Bueno, gracias. Buenas noches, padre. Grandísimo. Noches. Muchísimas gracias, Adri. Muchas gracias, tío, por la suscripción. Y también muchísimas gracias a Decano, que también se ha suscrito antes. Muchísimas gracias, grande, tío. Muchísimas gracias por esos 14 meses. Muchas gracias a Fecha NN por esos 4 meses. Muchísimas gracias. Mira, ahí está Big Waffy en el chat. Está Juanmita ahí en el chat. Muchísimas gracias, Juanma, por estar ahí, aunque sea en el chat. Grande Big Waffy, grande Juanma. Pues Zumito, tío, muchísimas gracias. Hoy eres tú también el prota en ese pregunta y respuesta. Pero hoy vas a hacer de Juanma también, ¿no? Acompañándome en la actualidad, tío. Lo que quieras, yo. Vamos, que sí, ¿no? Lo que tú. No me esperaba lo del Elden Ring, me partió la polla, tío. Así que me ha invadido el caballero de la piña, tío. Zumito de piña. Ahí está. Qué cabrón. Tienes que contar. Una de las preguntas que te voy a hacer va a ser de dónde viene el zumito de P, pero eso luego en la segunda parte. Vale. Muchas gracias a Vagina Music que le regala a Juanma una suscripción. Muchísimas gracias. Gracias, Juanma, por no suscribirte siendo colaborador del canal. Un abrazo, muchas gracias. Bueno, así se la regala, ¿no? Que también viene bien, pero hijo de puta. Así que, bien. Así que, bueno, pizza con piña, que me está poniendo el Nomad 10 ahí, pizza con piña. Hoy nos acompaña Zumito. Y, tío, le estaba hablando, estaba aquí hablando de los Battle Royale, de que están, nunca mejor dicho, hasta en la pizza, hasta en la sopa, hasta en todos los lados, ¿no? Fíjate que parece que lo está petando, flipas, ¿eh? Rocket League Knockout Bash, el modo Battle Royale que está causando sensación. Yo no voy a decir si es malo o si es bueno porque no lo he probado, pero simplemente me causa, oye, ¿no? Asombro, ¿no? Fijaos, ¿no? Rocket League Knockout Bash, un modo Battle Royale en donde consiste, os voy a describir porque viene aquí descrito el Battle Royale, ¿vale? Y se está recibiendo valores muy positivos por su PC Gamer, está siendo, oye, muy querido por los fans. Y básicamente son 8 jugadores que se deben enfrentar utilizando mecánicas de ataque y defensa y bloqueo para conseguir la victoria. Aquí está el trailer. Teóricamente es temporal, creo que termina ahora a mediados de mayo lo que es este modo. Pero están pidiendo que se quede fijo, ¿no? Muchas gracias, Guamonobody, por sus 100 bits, tío. En el Nuevo Testamento, Jesucristo recibía en castigo la cruz. En el siglo XXI, el castigo para su mito sería hacerlo jugar a Xbox para jugar de la ley guiñando un ojo. Bueno. Está PlayStationizado, le dijeron una vez. Pero luego le mete una leña a los exclusivos de PlayStation que yo no sé en lo que está. Porque es como un poco, no sé, ¿no? Un poco extraño, ¿no? Ya hablaremos de eso, pero. Así que. Es un poco. Lo dicho, este modo del el Knockout Bash, que ya lo tenéis disponible desde el 27 de abril en el Rocket League, es un modo Battle Royale, como digo, de 8 jugadores con mecánica de defensa y ataque que se matan entre sí. Va a estar, creo que hasta el 15 de mayo o una cosa así disponible, lo podéis probar. ¿Qué te parece, Zumito, esto, tío, de los Battle Royale hasta en la sopa, tío? Pues sí, además, este juego lo juega muchísima gente, tío. Tengo dos amigos que lo juegan. Y están súper enganchados. Uno tiene como, yo que sé, 400 horas de juego. Me lo dijo un día y me quedé como, y yo, 400 horas. Ahí hay mucha peña jugando este juego.
Y bueno, lo van a sacar todo, sí, me parece normal que lo hagan. Pero ¿no crees que haya un poco de sobrecarga de... Sí. De Battle Royale, yo un poco ya, tío, de verdad, Ten en cuenta que todo el mundo está online ahora y hay mucho streaming y todo ese tema, todo lo que vaya en plan cooperativo y online van a apuntar hacia eso, está claro. Bueno, el cooperativo es más bien matarse uno a otro, pero sí, todo lo que sea online, estoy de acuerdo contigo. Sí. Bueno, pues ahí lo tenéis, Battle Royale, hasta en ese juego, tío. Un bombazo de esta semana, que no habla de él, y fue un bombazo porque entre todo lo que ha habido se nos ha pasado. Es que es oficial, Modern Warfare 2 ya es oficial. Ya se puede confirmar de que va a venir el Modern Warfare 2. Con un pequeño teaser, no se sabe mucho más. Se acerca la segunda parte del reboot de Modern Warfare. Se puede ver alguna insignia ahí del cuerpo de Marines, parece ser, ¿no? Ahí se intuye algo, ¿no? De Soap, uno de los protagonistas más queridísimos de lo que sería la saga, la franquicia. Pero recordad que es un reboot. Puede utilizar personajes como el Capitán Pryde en la primera parte, pero luego la historia no tener nada que ver. ¿Qué te parece la vuelta de este Call of Duty Modern Warfare 2? ¿Qué te parece, Zumito? ¿Te atrae o no te atrae a ti Call of Duty? A mí Call of Duty me encantaba a principios del 2000, mitad del 2000. Pero entiendo que sea un juego esto de lo que más vende, seguramente. Tú lo sabes mejor que yo. Uno de los que más dinero hace. Entonces lo van a sacar infinitamente. Entonces entiendo que sí. A mí no me atrae ya, obviamente. Pero te has cansado ya, ¿no? Pero me encantaron, ¿eh? Los del Prime, como has dicho, hubo dos Warfare de estos. Estaban increíbles. Dice por aquí el teaser, 16 segundos, ¿vale? Muestra el logo de Modern Warfare 2 y poco más, pero si nos fijamos muy bien, en el segundo 7 se ve de forma muy leve el logo de la Task Force 141, que es el cuerpo que decía de Soap, ¿no? Si esta interacción de operaciones impulsada por John Soap McTavish, exactamente justo lo que yo decía, es ampliamente conocida por los seguidores de la franquicia Call of Duty, que da su aparición en diferentes entregas. La Task Force 141 protagonizó Call of Duty Modern Warfare 2 y ahora parece que está de vuelta. Bueno, el Modern Warfare 2 original fue ultra épico, no, lo siguiente, y fue un juego que puso la industria... Alan, ha cerrado la ventana, ábrela un momento, es que salía una especie de... Dime. Ábrela, es que si baja se veía como Godzilla contra King Kong... You know, Call of Duty Godzilla contra King Kong, una cosa rarísima. Cuando le has dado el play al vídeo, al final te ha salido como una expansión, pero será el siguiente vídeo, ¿no? El siguiente vídeo este, ¿no? Monarch, official teaser, ¿no? ¿Eso es real o es un fake? Pues no tengo ni idea. O sea, un Call of Duty de Godzilla contra King Kong, eso será un fake como una casa. No tengo ni idea, pero el original, ¿eh? Operation Monarch, official teaser, 21 de... Mira, pues es de 21 de abril. Godzilla vs King Kong. Sí, oficial. No, esto se me ha pasado, no tengo ni idea lo que es, ¿Qué dice? No me jodas, esto es verdad. Lo estás viendo, ¿eh? O sea, pelea, o sea, tú estás dentro combatiendo con los de Monarch mientras están peleándose los bichos, ¿no? Básicamente. Pues no tengo ni idea, pero me estoy quedando loco igual que tú, ¿eh? Hostia, tío, no es mala idea, a ver, si lo hacen bien. A ver. Mira, ahí viene Godzilla, tío. Guapísimo. Es un evento del Warzone, está diciendo aquí Steve Rodríguez, que es real, ¿vale? Ah, es un evento del Warzone, vale, es una cosa, vale, un evento concreto, vale. Está currado, tío, está bien hecho. Bueno, pues, hombre, presupuesto tiene esta CGI, ya, ¿eh? Ya, no está mal, podía estar mucho peor, está muy bien, tío. Le pega los tíos ahí. Venga, boom. Monarch, Call of Duty por Godzilla y King Kong, Operation Monarch. The Battle Begins el 11 de mayo. Así que, bueno algún tipo de evento que va a haber en el Call of Duty Warzone. Así que habrá que tenerlo en cuenta también. Mira, dos noticias de Call of Duty por una. Esa no la tenía yo ni presente, vamos. Fíjate lo que te digo. Así que, bueno, ha venido bien, ¿no? Bueno, tío, buen ojo tiene. El Godzilla lo tengo yo detrás. Por cierto, sabéis que suscribiros al canal y podéis hacerlo con Amazon Prime Gaming, que es gratis, ¿no? Y también el suscribiros, pues yo hago sorteos, hago un montón de cositas y tal. Pero una de las cosas que mucha gente no sabe es que Amazon Prime Gaming te regala juegazos. Y este mes, muchísimas gracias a Jockey One. Muchísimas gracias por esos 14 meses, tío. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias, tío, por esos 14 meses de corazón. Un montón de tiempo ya, Jockey One. Muchísimas gracias.
Y fíjate, ¿no? Pues, por ejemplo, tú que has subido Joker One, compré en Gaming. Pues puedes tener estos juegos gratis: Dead Space 2, The Curse of Monkey Island, Out of the Line, Mail Moon and Express Delivery, que no tengo ni idea qué juego es, Cat Quest, que sí es más famosillo, y Shattered Tale of the Forgotten King. Bueno, pues estos jueguecitos aquí, sobre todo el de Curse of Monkey Island, Dead Space 2 y el Cat Quest, tres juegazos, pues los podéis tener gratis si tenéis Amazon Prime y descargarlos. Solo tenéis que ir a la página web de gaming.amazon.com, ¿vale? Os logueáis en esta web, os logueáis con vuestro usuario y ahí ya lo podéis descargar. Así que, chicos, vamos, súper, súper fácil. Y más sencillo que nada, ¿eh? Y encima tenéis un montón de juegos. Todos los meses regalan juegos. Todos los meses regalan juegos y regalan contenido, ¿vale? Mira, una vez que estéis logueados, esta es la página. Bajáis para abajo y solo tenéis que darle a aquí, a reclamar. Mira, tenéis el Elder Scrolls 4 Oblivion, edición juego del año. Plan vs. Zombies, Battle of Neighbor, el Galaxy of Pen of Paper, este de aquí. Nanotale. Luego tiene aquí el Monkey Island Special Edition 2. Y luego los que, bueno, los demás que van a llegar en breve, como son el Dead Space y un montón de cositas más, ¿no? Así que, bueno, pues aquí tenéis un montón de contenido también para juego. Os lo recuerdo por eso, porque está súper, 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 súper bien. Y es gratis. Gracias por recordarlo. Es gratis. Toma mi plan. Ya ves. Regalado. Muchísimas gracias, Darius Man, tío. Nunca lo hemos tenido tan fácil para jugar a tanto y tan bueno. Totalmente de acuerdo con Darius Man. Nunca lo hemos tenido tan fácil para jugar a tanto y tan bueno. Totalmente de acuerdo con Darius Man. Total. Totalmente de acuerdo, tío. Así que, bueno, estarán disponibles históricamente a partir del 1 de mayo. Así que estarán entre hoy y mañana disponibles los juegos de Despedido, de Curse of Monkey Island, Out of the Line, Mike Mole, Cat Quest y Saturday. Incluso habéis visto también que estaba Oblivion, Game of the Year y un montón de juegos más. Pincháis, os da o la key para Steam o para la tienda de Electronic Arts o la que corresponda. ¿Qué te parece, Zumit? Un montón de... Ya hoy en día no juega la gente porque no le da la gana, ¿eh? Ya, el God of War no lo regalan, tío. O el Last of Us. Madre que los parió. Ya, después están a 10 euros en la Play 4, ¿eh? Tampoco... 20, ya, ya, es verdad que han bajado, hombre, han bajado después de mucho. A mí me costaron 20 euros cada uno cuando los compré. Así que... Bueno, pues ahí lo tenéis. Así que dice Nitrobujo, está claro que no juegas porque no quiere. Totalmente de acuerdo. Mira, y también, ya no solo las compañías, sino los fans. Cada vez nos lo ponen más, más fácil. Todos sabéis que Metroid 64 es uno de esos juegos que se perdieron, que no llegaron a salir, que iban a hacerse, pero no llegaron a salir. E incluso Yoshio Sakamoto, director de Super Metroid, habló en una entrevista que tengo aquí del por qué el juego no llegó a salir en Nintendo 64. Y se estaba pensando acerca de la posibilidad de hacer un juego de Metroid para Nintendo 64, pero sentí que no debía hacer el juego. Cuando sostuve el mando en mis manos, no podía imaginar cómo podría controlar a Samus. Entonces, para mí, personalmente, era muy pronto para hacer un Metroid en 3D. Nintendo en ese entonces se acercó a otra compañía y les preguntó si ellos harían un juego de Metroid en 64. Y su respuesta fue que no, ellos no podían, lo cancelaron, diciendo que desafortunadamente no tenían la confianza de crear un juego de Metroid en la consola que pudiera compararse positivamente con Super Metroid. Eso es algo que se tomó como un cumplido a los que conseguimos Super Metroid de Super NES. Total, el creador de Super Metroid no hizo Metroid 64 porque no sabía cómo implementar la cámara. Aunque yo creo que con Mario 64 podía tener algún atisbo, ¿no? Pero eran otros tiempos. Y no se le ocurrió cómo podría implementar Metroid del 2D a las 3D. A ver, algo que hoy en día puede ser sencillo de imaginar, en aquel momento estaba todo naciendo, ¿no? E incluso los oficiales de estudio también dijeron que no, ¿no? Bueno, pues no os preocupéis. Porque ya aquí hay un fan, ¿vale? Esta declaración es de hace mucho tiempo. Hay un fan que lo está haciendo. Aquí lo tenéis. Hay un fan que lo está haciendo. Luto Aquino está desarrollando lo que sería ese juego, ese Metroid 64 que nunca llegó. Al estilo los gráficos de Nintendo 64. Ojito, ¿eh? ¿Qué te parece, Zumito? El poder de la peña, tío. Hombre, sí, 2022, 30 años después, pero esto hoy en día no es tan complicado de hacer, pero sí, es verdad que tiene mérito, obviamente. Pero esto no es complicado. Hacer un personaje y ponerlo en un escenario a correr no es difícil. Obviamente tiene... En los 90 era imposible hacer esto, era bastante caro. No había herramientas, no había ordenadores. Y hacerlo hoy es bastante fácil, ya te digo. Muy, muy, muy fácil. Antes no. Antes tenías que tener dinero y...
Bueno, pues este fan se ha puesto el crear su propia historia de Metroid, ¿vale? Hacerlo artesanalmente él solo. Y oye, tiene su mérito, ¿eh? Puede ser fácil, pero tío, ponerte a hacer un Metroid tú solo en tu casa, ¿no? Ojito, ¿no? Con los bueno, ha hecho un trocito, digamos, ha hecho un trocito. Sí, ¿no? está enseñando demo. Aquí está la noticia, ¿vale? Estáis viendo un poco lo que ha hecho, está el tío, ¿vale? Aquí lo está haciendo con Unity. ¿Vale? Si aquí no ha optado por trabajo de Metroid en tres dimensiones, con vista en tercera persona en vez de optar por una primera persona, presenta la entrega de Metroid Prime. Muchísimas gracias a Manu Valver por ese Prime Gaming. Muchísimas gracias por el apoyo, Manu Valver. Por cierto, esta semana os informaré del nuevo sorteito de este mes, ¿vale? Creo que todos los suscriptores siempre que tenéis ese detalle, ¿no? El sistema de apuntado y disparo, recuerdo un poco haber visto al Jet Force Gemini. Un infravalorado juego de Rare de la época de 1964. El juego se está creando a través del motor Unity. Los entornos, efectos, sonido y música dan el pego completamente, encajan perfectamente con la idea de un Metroid que hubiera salido en los 90. Bueno, pues lo está haciendo poquito a poco. No sabemos si al final lo hará o no lo hará. Pero sí que os lo digo, ¿eh? Sí que os lo digo. Nintendo en cuanto se entere lo va a funar. No hay duda, ¿eh? Sin perdón. No hay duda, tío. Así que... Nintendo que está forrado en el dólar y que es la reina del mercado y qué más le da, ¿sabes? Así que... Bueno, ahí lo tenéis y ahí está. Por favor, Nintendo necesita un subcontrato. Paco Farol, aquí en este chat y en este canal no se insulta a otros creadores de contenido. Te lo digo por si no lo sabes, pero... Y para que no te banen, ¿vale? Pero no consiento que se insulten a otros creadores de contenido. Y más a uno que respetamos como es el analista de bits, ¿vale? Así que, porfi, no insultemos, ¿ok? Siempre respeto máximo, nosotros aquí, respeto máximo, podéis opinar de lo que queráis, pero sin insultar, si os gusta su contenido, de compañeros, si no, pero nunca insultéis, por favor, ni menospreciéis, ni pongáis motes de mierda, ¿vale? Os lo pido, por favor, aquí eso no se consiente, ¿vale? En otros sitios sí, aquí no, ¿vale? Aparte que no estoy de acuerdo con lo que dices porque creo que no habéis enterado de que su monitor es un Asus de 4.000 o 3.000 pavos en donde sí muestra el frame que va unido a los hercios. Pero bueno, otro tema que no voy a discutir porque él ya lo ha explicado en Twitter y a su canal y es su historia. Pero por fin, no insultéis. Me parece bien que no os guste su contenido, pero no insultéis, ¿vale? No pasa nada, Paco Farol. No pasa nada, tío. Hombre, le has dicho analisto. Eso es menospreciar. Y sabemos de dónde viene el mote, de qué canal, de qué comunidad, etcétera, ¿vale? Pero que no pasa nada, Paco Farol, coño, que se invente un comentario, ¿vale? Ah, nada, se ha equivocado, ya está, no pasa nada. Equivocamos todo. Yo lo digo para que no lo fune, Breacho, Raúl y Isaac, que están ahí con la espada. Que saben que les tengo dicho que a otros creadores no quiero que se insulten, ¿vale? Aquí nosotros no insultamos a nadie. Sí se les puede criticar, puede decir, pues mira, no me gusta nada su contenido, creo que tal, lo que queráis, eso yo ahí no voy a entrar, ¿vale? Bueno, tío, hablando de cositas, a ver, los ingresos del gaming de Microsoft han subido un 6% impulsados por las suscripciones y las ventas de hardware. Zumito, Microsoft ha dado ingresos pero no beneficios de la división de Xbox. Eso sí, lo que sería su trimestre más potente fuera de Navidades de la historia. Microsoft está en un momento súper dulce, muy fuerte. Esta semana incluso se ha firmado el nada más y nada menos que lo que sería el bueno, lo que los accionistas de Activision están de acuerdo con la compra de Activision. Yo creo que ha salido el bueno, es lamentable, Zumito. Ha salido el creo que era el Wall Street Journal diciendo que era imposible que fueran comprados, no sé qué, qué tal y qué cual. Luego ha sido un bufete de abogados diciendo que los de Wall Street Journal no tienen ni puta idea del análisis que han hecho. Tío, yo no sé por qué la gente está súper tensa con este tema, ¿eh? ¿Tú crees que tú ves este movimiento de Activision Blizzard tan crítico para la industria del videojuego? Es decir, ¿tú crees que esta compra por parte de Microsoft es tan definitoria o tan preocupante como para un caso de monopolio? Yo es que no lo veo tan para tanto. Es decir, es un editor grande, pero tanto como están poniendo de que a lo mejor no se lleva a cabo, de que tal y que cual y todo eso, tío. Está teniendo problemas, ¿no? Se ve que no va a estar todavía la compra al 100%. No me he informado bien, ¿vale? Estoy hablando desde la ignorancia, pero... Se ve que he leído así en trozos de que van a tener problemas, ¿no? ¿Me equivoco quizá o tú lo sabes mejor que yo? Bueno, a ver, se ha dicho, parece ser que ahora ha salido una empresa, tiene un 10%, creo que era una empresa tiene el 10% de las acciones y estaban ahí también negociando alguna historia. Pero vamos, que yo creo que al final todo tiene su precio y que al final todo llegará a buen puerto porque esta operación estará más que estudiada por la parte de Microsoft, ¿eh?
Ya te digo, está más. Es que si no, no lo harían. Si no, para llevarse dinero. Más que estudiado, ¿eh? Entonces, bueno, habrá que verlo, ¿no? Habrá que verlo. Lo que sí que está claro es que Microsoft, bueno, que ese movimiento ha hecho que esté muy fuerte y que, en fin y al cabo, pues la gente tenga mucho interés. Fíjate, un 6% más que el mismo periodo anterior. Este crecimiento se explica aumentando un 14% las ventas de hardware, lo que significa que Xbox Series ya se encuentra en las tiendas con facilidad, la subida de las suscripciones de Game Pass y el buen rendimiento que tienen los First Party, un 81% del ingreso de Xbox, fueron contenido y servicio, mientras que el 19% restante lo aportó el hardware. Eso sí, tengo que decir que, a diferencia de Nintendo y de Sony, no dicen el beneficio de la división de gaming, solo el ingreso. Entonces no sabemos cuánto dinero ha generado la división, cuánto dinero ha ingresado, sí, pero no cuánto dinero en positivo, ¿no?, de beneficio ha generado la división de gaming. Hombre, yo creo que con las compras de Activision, con las compras de Bethesda, con los juegos que están sacando, pero bueno, es lo que tiene. No, y todos los negocios que tiene Microsoft aparte, y con la especulación que hay con lo técnico, ¿no?, con el hardware y con... Fíjate eso, Mito. Xbox dice... Mira, Xbox es muy buen negocio para Microsoft, pero el motor de la compañía sigue siendo Intelligent Cloud, la división donde no encontramos el negocio de la nube, que por sí sola genera un ingreso trimestral de $19,100 millones, un 26% más que hace un año. El culpable de este buen rendimiento siempre es el mismo: Azure, el servicio de computación de la nube, que experimenta un crecimiento interanual del 46%. Ningún otro producto o servicio de Microsoft crece tanto como Azure. $19,100 millones, tío. Un 26% más, tío. En un año, un 26% más. Y va creciendo en el mismo periodo de tiempo, perdón. Y va creciendo a razón del 46% al año. Claro, es que es lo que digo. Independientemente Game Pass sea rentable, no sea rentable, y toda esa cantinela, que a nosotros nos es curiosidad por el tema de la industria y tal, pero que realmente, vamos, yo estoy convencido de que toda la inversión y tal, si no llegase porque Microsoft es la empresa que es, no podría hacerlo. Es que es imposible. Pero es que eso es lo que tenemos que celebrar. Si tenemos que, yo no es que sea como lo ves tú, Zumito, pero tenemos que celebrar que una empresa como Microsoft, que tiene una diversificación de negocio tan brutal, le ha dado por meterse en los videojuegos y poner las cosas muy fáciles a la gente que no quiere gastar mucho dinero. No sé cómo lo ves tú, pero es que es así, que nadie puede hacer algo así, salvo ellos. Bueno, a ver, ha subido también gracias a la pandemia, o sea que hay dos, tres años de gente encerrada en sus casas y... No había Play 5, se han juntado mil cosas. Entonces han crecido porque es que lo han puesto, como tú dices, lo han puesto a huevo para comprar su producto, obviamente. Y luego, aparte, como empresa, que si tiene un conglomerado de 20.000 compañías y yo me gustaría ver, yo no conozco, no tengo toda la información, pero me gustaría ver cómo tratan a sus trabajadores realmente, qué es lo que le pagan, etcétera. Yo no puedo celebrar que sea un monopolio de empresa o lo que sea, porque bueno, seguramente tienen tela, seguro, vamos. Comprar Blizzard no es comprar una empresa. Comprar Blizzard, estamos hablando de que compraron un agujero negro, compraron un papel albal con una mierda dentro. Porque ese Blizzard, aunque tenga productos, tenga juegazos y tenga todo lo que quiera, la empresa tiene un montón de movidas internamente. Un montón de movidas. Entonces, muchas gracias a Denolux por esos 14 meses, ¿eh? Muchísimas gracias por siempre en gaming, Denolux. Muchísimas gracias. Jesucristo del gaming, siempre viendo en los trabajadores y todo el tema. Pero ¿tú no crees que Activision lo mejor que le ha podido pasar es que Microsoft, que es una empresa que tiene una cultura muy positiva, incluso tenemos a compañero aquí como RetroIn que trabaja entre Microsoft, en donde dice que son muy exigentes, pero al mismo tiempo bastante apañado lo que es el ambiente laboral que hay en Microsoft? ¿Crees que no es lo mejor que le ha podido pasar a Activision, tío? Que alguien que fuera haga limpia. Que por cierto, te digo, Bobby Kotick, a día de hoy, no hay ninguna cláusula de que salga. El otro día lo estuve leyendo, que eso tampoco quiero traer muchas noticias de Activision para no cansar, pero porque salen muchísimas. Pero sí, yo leo toda la prensa para traerla a vosotros y sobre todo comentarla con vosotros, que es lo más divertido. Y una de las noticias decía que no hay ninguna cláusula ni se sabe todavía cómo va a salir Bobby Kotick, ¿eh? No se sabe cómo va a salir. Se daba por hecho que iba a salir, pero no hay nada firmado, ni ninguna cláusula, ni ningún momento de salida. No se sabe cómo va a salir Bobby Kotick, que es como un poco el CEO de Activision Blizzard, que... ¿no? Que... Se habla de Bobby Kotick, pero no es hay mucho Bobby Kotick en la industria, concretamente en Blizzard. Lo que pasa es que él lo pone en la palestra como, venga, disparad con él, echarle todo en ese nombre, pero ahí no está solo él, hay muchos más. Yo sé que, por ejemplo, RetroIn trabaja en Microsoft, pero Microsoft España, sí. ¿No? No, él trabaja en su casa y trabaja, es de los pocos, bueno, sí puedo decirlo, ¿eh?
Pero bueno, creo que no es algo grave. Tendrías que traerle un día al canal. Y tengo que traerle un día al canal porque él es de los pocos personas en España contratadas directamente por Microsoft USA. Es decir, él es un crack. Es que es un crack. Es un puto máquina. Un pepino el retro. Es un tío. Pepinazo. Sí, sí. Un pepinazo el tío. Y me contó muchas anécdotas de Microsoft y tal. Pero es su caso, digamos, diferente al de los que curran desde allí, físicamente. A ver, allí. Es distinto. A ver, obviamente. Y luego también, por ejemplo, obviamente Microsoft está dando cosas que me parecen muy bien. Está dando también mucha cintura a Bethesda, a Activision, a su estudio. Es decir, le está dando presupuesto y le está confiando en ello. Por ejemplo, el community manager de Bethesda España decía que lo único que ha cambiado de que Microsoft compró Bethesda es que les dijeron que en vez de las ventas se fijasen en el número de jugadores de que jugaban a los juegos de Bethesda. Es decir, un cambio de mentalidad. No te fijas en las ventas, fíjate cuánta gente juega a los juegos de Bethesda. Pero poco más, ¿eh? No han sido muy intrusivos a la hora de sus rutinas de trabajo. Porque lo que estaría para ellos bien. Para que la gente... Es que lo que está bien para mí no es lo correcto, ¿sabes? Porque yo sé de gente que trabaja allí en América y echan 12, 13 horas y para ellos está bien eso. Porque para muchos les parece bien. Gracias, la cultura del trabajo allí en América está súper establecido. Y ya está. Y para mí no está. Para mí. Punto otro mes, en fin, más con no voy a hablar, pero. Comunidad. La gente tiene que estar más en su casa con sus familiares, sentado delante de una pantalla en el trabajo, ¿sabes? Jesucristo de Gimina ha hablado. Haced el amor y no los juegos. Estás más en vuestra casa con vuestras parejas. Pero y menos ahí, y menos animando ahí a los personajes de esos videojuegos que tanto nos gustan, ¿eh? Pa' casa, menos hacer juegos, cabrones. Sanacono, también... muchísimas gracias por esos 5 meses, tío. Dice, hola, señores, saludos. Tripulación de Autovisito Man en esta gran comunidad. Navi, buena gente. Muchas gracias, tío. Un gustazo a mí, tío. Así que tal, vamos, tío. Ahí está. Como dice Paco Farol, totalmente de acuerdo. A follar, cojo Jones. Totalmente, tío. Dejar de hacer esos juegos. A Pau77, PauV77, dice, echa muchas horas, pero les parece bien porque les pagan bien. Digo, vale, pero es que no todo es pagar bien o dinero. Mira, Zumito, yo pienso, oye, escúchame, yo creo que habrá gente que esté a gusto y habrá otra gente más puteada, pero yo creo que habrá de todo, ¿no? Yo creo que tampoco se pueda generalizar, ¿no? No creo que trabajar en Microsoft. Es más, mira, el otro día, en el leak que trajimos del pavo que decía que el Starfield era, que el motor de Starfield era una mierda y que el juego no se podía comparar gráficamente con el Horizon Forbidden West, pero que estaba muy chulo y tal. Ese tío, lo primero que decía era, trabajar en Bethesda está de puta madre. Las condiciones son de puta madre, decía la primera frase el tío. Sí. Entonces, no, yo creo que no se tiene que estar tampoco mal, ¿no? Hay, esto es como todo, Alan, ¿eh? Hay de todo. Pero en una empresa tan grande, tú hablas de Bethesda concretamente, pero yo te hablo de Microsoft, del conglomerado que es Microsoft. Obviamente hay de todo. Pero en las empresas grandes, tú lo sabes bien, suele suceder que hay algunos que están bien, suelen ser pocos. A ver, y otros que están muy mal. Es como todo, tío. Es decir, Microsoft hace poco se llevó un premio también, creo que como mejor sitio para trabajar, algo de eso. Pero es que como todo, habrá departamentos donde tenga un jefe cabrón y te haga la vida imposible, claro, ¿sabes? Claro, pero claro. Bueno, pero eso yo creo que es inevitable al final cuando trabajas con personas, ¿no? En redes sociales, Microsoft, lo que se ve de cara a la gente, sí que hacen, aunque ponen muchos posts, hablan mucho. Yo no sé la realidad, porque yo no estoy ahí. Ni conozco gente tan dentro de Microsoft, pero me imagino que una empresa grande y habrá de todo. Gente que está feliz, gente que no, obviamente. Bueno, pues Zumito, tío, tú te conoces gente. Tú me dijiste que me traes gente que trabajaba en Guerrilla, gente que trabajaba en el Somerville también, ¿no? Bueno. En el Somerville creo que nos está viendo hoy uno de ellos. Sí, bueno, creo que tengo nos mucha ganas de conocer ese juego, que por cierto va a ser día 1 en Game Pass, si no recuerdo mal, ¿eh? Así que. Pues ese mira, va bastante liado, pero se lo voy a recordar, a ver si lo podemos traer. O tú me digas. Vale. Pues mira, Final Fantasy XVI. Exclusivo teóricamente durante 2 años, una cosa así creo que dijeron, para PC y PlayStation 5. Se encuentra en la recta final. Así lo dice su productor Naoki Yoshida, quien ha dicho lo siguiente: a día de hoy el desarrollo de Final Fantasy XVI se encuentra en la recta final. Como juego para un jugador, Final Fantasy XVI aspira a unificar la historia y la experiencia de juego. A diferencia de los juegos en línea de todo el mundo, que juegan a la vez, Final Fantasy XVI se centra en un jugador, lo que hace que la historia sea más inmersiva aún. Mi esperanza es que la gente que ha crecido
con la franquicia. Aquellos que entienden las reglas de la sociedad y se han alejado de Final Fantasy pensando que la realidad no es tan sencilla como un videojuego, pueden recordar la pasión de entonces. Joder, qué filosófico, para decir que es un Final Fantasy clásico, y aquellos que estaban hasta los cojones del último Final Fantasy puede ser que se reenganchen de nuevo a la saga. Yo lo he traducido, ¿vale? Así que, ¿qué te parece? Este puede ser que lo anuncien en breve, ¿eh? Este puede ser que llegue 2022-2023, ¿eh? Puede ser una buena sorpresa este año, ¿eh? ¿Te atrae Final Fantasy XVI, Zumito, o no te dice absolutamente nada? Quiero la respuesta sincera, ¿no? Yo llevo sin jugar Final Fantasy desde el 10, si no me equivoco. Pero bueno. Luego ya me da bastante igual. ¿Te acuerdas del que vimos hace poco o en el E3? Este que era de una chica morena saltando. Ese es el Forspoken, que es de Square Enix. Madre mía. Que tiene un toque, la verdad es que tiene un toque Final Fantasy de lo último, ¿no? Pero este Final Fantasy, como estás viendo aquí. Pónmelo, que no he visto nada. Pónmelo, que no he visto mira, nada. Mira, aquí estoy poniendo el trailer, ¿vale? Para que lo veas, ¿vale? Vuelve a ser medieval. Y bueno, está bastante guapete. Así que a ver qué tal. Es que después de haber jugado al Elden Ring, tío, esto ya me ya sabe. Ya estamos los fanáticos del Elden Ring. Me a ver, sabe espérame. A poco, tío. Así que. Subió bueno. Los chocobos ahí, que los chocobos ya, mira, son del Final 7, ya súper icónicos, y que me los metan ahora ahí con los tíos medievales. Siempre han estado, ¿eh? Los chocobos siempre han estado en toda la franquicia. Sí, pero bien llevado, ¿eh? ¿Sabes? Con una buena dirección. Aquí lo que acabo de ver es como. Uf, madre mía, ¿sabes? Madre Así mía. Que... No te mola. Te soy sincero, ¿eh? No te puedo mentir. ¿No te mola mucho o qué? Mira qué perrillo. Es que, tío, yo qué sé. A mí mola lo que veo, ¿eh? Yo tengo muchas ganas, tengo mucho hype por este juego, ¿eh? Tiene un pintón, ¿eh? Si te gustan los juegos de rol así. A mí me gusta, por ejemplo, mira, me gustan cosas. Me gusta como el apartado técnico, que está guay. Aunque no sea lo más increíble que haya visto, pero no se ve nada mal. Y me gusta, lo que más me gusta sobre todo es el que sea medieval. Me gusta mucho que sea medieval. Esto es bonito, este chocobo está guapo ahí con el personaje ahí. Que son soporíferos, dice Koshiro 7. Son soporíferos. Estoy de acuerdo. Bueno, habrá que ver. Paco Oscuro dice que le parece un poco de PlayStation 3. Joder, tío. Es que ese monstruo, tío, ese monstruo sale en el Elden Ring, no me jodas. Se ve, yo una Play 3 la tenemos muy delizada, ¿eh? Muy delizada, ¿eh? Yo una PlayStation 3 así firmaba, ¿eh? No sé, Alan, yo creo que ya la gente. Ya estoy un poco harto. Veo yo aquí la gente un poco, ¿no? No, que juegan al Genshin, juegan a otros juegos que ya tienen otra. Que han ido un poquito más allá de lo que siempre suelen ser estos Final que están haciendo ahora en la última década. El Forspoken es de este rollo, ¿eh? El Forspoken es de este rollo. Sí, con ese tipo de magia. El motográfico tiene un toquecito, tiene un algo que el motográfico recuerda. Sí. A mí esto no me llama, ¿eh? A mí. Si hay una persona que le encante, mi respeto máximo, vamos. Así que, bueno, pues ahí lo tenéis, señores. En la recta final, yo creo que llegará, sinceramente, en 2023. Principio de 2023. Bueno, ¿qué te llama a ti del juego este? ¿Qué es lo que te ha dicho? Pues mira, a mí lo que me llama del juego, me gusta muchísimo lo que estoy viendo, el apartado artístico me gusta muchísimo, se ve muy épico y sobre todo que creo que vuelve a lo medieval. Y me agrada que hablen de volver a los Final Fantasy clásicos en cuanto a narrativa y en cuanto al foco de un jugador y en cuanto a una narrativa más clásica. A mí me gusta. A mí, por ejemplo, los rollos Backstreet Boys del último Final Fantasy no me atrajo mucho para jugar a mí. Llevar a la boy band con el coche, que seguramente a lo mejor sería buen juego, ¿eh? Sí. Pero a mí no me atraía el ponerme a jugar con esos personajes. Además, los veía todos iguales, con los peinaditos esos así para el lado, rollo K-pop, y no me, ¿sabes? No me llamaba mucho la atención. Entonces, este, por ejemplo, me llama mucho eso, tío. Veo a Shiva ahí, veo invocaciones clásicas, veo a los chocobos de una forma que a mí, por ejemplo, me gusta mucho. Vale, yo creo que eso es como Ifrit, ¿no? Algo así. También, por ejemplo, me recuerda mucho a invocaciones clásicas de Final Fantasy. Técnicamente, repito, me gusta mucho. Entonces, no sé, tiene buena pinta. Y cuando sale para PC. Cuando juegue al DLC del God of War y veas esto, te va a quitar la tontería. Así que. Te va a quitar. Por eso digo, a mí me mola bastante. Dice por aquí, y Cremallera, dice Big Waffy. Dice Mad Monsalvo, somos un poquito boomer. Como si. Pero bueno, ¿por qué somos un poquito boomer, tío? ¿Por qué somos un poquito boomer? Porque no me gusta la boy band con el coche de. Con el coche, tío. Yo qué sé, ¿no? Ya. Bueno. A ver, una de las noticias de la semana ha sido lo de la prueba de juego de PlayStation. Vamos a hablar muy rápido porque ya hemos hablado largo y tendido entre semana, ¿vale? Y tampoco me quiero repetir, ¿no? Pero bueno, ya sabéis, PlayStation ha dicho que en lo que sería en el modo más alto de suscripción, ¿vale? En el PlayStation Plus Premium de 120 € al año o 17 al mes, ¿vale?
Digital me parece una auténtica pasada, pero ya dijo Jim Ryan que el 85% de la gente pagaba las mensualidades anuales y que habían apretado el precio de la forma anual. 120 euros al mes son 10 euros al mes. En el PlayStation Plus Premium habían hablado de que iba a haber una serie de pruebas de juego, Game Trial, que se llaman, ¿no? O también lo que era demo, se podrían decir, pero realmente hay matices. Una demo es un trozo de un juego corta e inacabada, suele ser inacabada, que no representa ni todas las opciones ni lo que sería mucha hacer la calidad del juego final. Un Game Trial es probar el juego completo durante un tiempo concreto, ¿no? Entonces lo que PlayStation da es un Game Trial, para decirlo claro, ¿vale? Entonces una prueba de juego. Entonces decían que estas pruebas de juego iban a estar en el último nivel. ¿Qué han dicho esta semana? Bueno, pues se ha filtrado de que estas pruebas de juego van a estar disponibles en todos los títulos, de todo el catálogo, de toda la videoconsola, estén los juegos en el PlayStation Plus o no, que superen los 33 euros. También han dicho que las demos, o esto Game Trial, ¿vale? Estas pruebas de juego las van a realizar la propia PlayStation. No tienen que hacerlo los desarrolladores. Ese trabajo lo hace PlayStation, ¿vale? Y es requisito obligatorio el realizarla los 3 primeros meses de lanzamiento del juego y durante mínimo 12 meses tienen que estar, ¿vale? También ha dicho Sony que permite otro tipo de demo, otro tipo de pruebas, ¿no? Así que, bueno, hay mucha división de opiniones, Zumito, quiero debatir esto contigo 5 minutos. Hay mucha división de opiniones, hay gente que opina que es una revolución de la industria este tema, hay otra gente que opina que son demos de pago y que es lamentable y que es asqueroso. Pero bueno, ya expliqué el otro día de dónde viene la inspiración. Viene de EA Play y también viene del Game Pass. Y mucha gente dirá, ¿pero qué dice? Sí, EA Play de 4 euros tiene pruebas de juego. Y Game Pass las tiene también en el servicio más alto, que es el Game Pass Premium, el Game Pass Ultimate, que es el Game Pass que tiene el EA Play. Yo creo que Sony ha cogido el concepto, eso sí, las demos o las Game Trials de Electronic Arts son de 10 horas y son muy poquitas. No tienen un papel importante como quieren que tenga este caso PlayStation, ¿vale? Pero han cogido ese concepto, lo han rebozado y le han dado otra vuelta. Entonces, bueno, ¿qué te parece, Zumito? ¿Tú cómo ves esto del PlayStation Plus Premium y tal? ¿Crees que es una revolución de la industria y que todo el mundo va a coger el PlayStation Plus Premium? También digo, estoy viendo en internet, y a mí me gusta siempre informar y que cada uno ya opine lo que quiera, pero con todos los datos, ¿no? Estoy viendo muchísima información sesgada. 17 euros por demo, tal. A ver, primero, serían 10 euros si paga el anual. Que ya dijo J. Ryan que el 85% de la gente paga el anual, ¿vale? Punto uno, ¿vale? Segundo punto. El premium, ¿vale? Tienes un montón de contenido. Es 400 juegos descargables de PlayStation 4 y PlayStation 5, juego streaming, 370 juegos retrocompatibles, 25 juegos del PlayStation Plus Collection, los juegos que da el PlayStation Plus cada mes 3 o 4 juegos, online para todos tus juegos, y además el tema de las demos, ¿no? Y del modelo anterior a este, la diferencia son 370 juegos, streaming y las demos. Por tanto, estaríamos hablando que las demos supondrían, más o menos echando cuentas, un euro al mes. Un euro al mes te puedes tener, más o menos, cálculo de valor, un euro, euro y medio al mes. Puedes probar todos los juegos, cuando digo todos los juegos, Tumito, son todos los juegos de mayor de 33 euros. Elden Ring, Cyberpunk, da igual que estén o no en el servicio de suscripción. Todos los juegos. Según dicen. Yo sinceramente creo que no van a hacerlo, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Esto no lo he dicho esta semana. Yo creo que no lo van a hacer. Suena demasiado potente. Serían miles de pruebas de juego. Miles. Millones. Sería algo loco porque sería algo que no se ha hecho nunca. Poder probar todos los juegos del mercado durante 2 horas antes de decidir si gastar o no el dinero. Yo creo que esto se va a quedar en un puñado de juegos, lo exclusivo, alguno puntual, algún socio. A mí me parece algo demasiado grande, sinceramente, ¿no? El contra que yo le veo es que esto debería estar puesto en todos los servicios de suscripción, desde el de 60 euros, pasando por el de 100, pasando por el de 120. Creo que esto debería estar en todos los servicios de suscripción, no solo en el premium. Eso me parece muy feo. No te has percatado de una cosa, Arlan. Ya solo el marketing que tiene, o sea, el debate que genera y toda la movida, ya la gente solo para probarlo, lo van a probar la gente, van a pagar por esto. Mínimo un año. ¿Crees? O sea, que ya Sony ya le está sacando beneficios. O sea, esté bien, esté mal, da igual lo que me den. O sea, todo lo que están liando va a hacer que la gente digan, quiero ese pase, lo quiero.
Yo, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con el tema de que pongan demos de todos los juegos y demás. Me hubiera ahorrado el Horizon, entre otras cosas. Pero sea lo que sea, tú te hubieras ahorrado el Horizon, ¿no? El Horizon es el juego de mi vida que más me ha ahorrado. 70 euros, te hubiera ahorrado 70 euros, tío. Por ejemplo. 70 euros me hubiera ahorrado. Por ejemplo. Estoy de acuerdo con esto, estoy de acuerdo. Y que hay mucha gente, tío. Tú mismo lo dices en tu canal siempre, ¿no? Yo de niño, mi padre me hubiera pillado esto, tal. Tenía 400, 500 juegos para probar, para jugar, tal. O sea, tiene cosas positivas también, yo creo. Yo, la parte negativa, a mí me parece una auténtica pasada. Me parece un pasón. Porque mucha gente, por ejemplo, mira, por ejemplo, Pou77 dice, pero esto no tiene Steam. No, Pou77. Esto es legal en el sentido de que tú puedes probar todos los juegos que quieras en Steam. Si tú devuelves varios juegos seguidos, ya no te devuelven el dinero. Primero Steam te cobra el dinero del juego y luego tienes que esperar a que te lo devuelva. Y si tú devuelves varios juegos seguidos, estás rompiendo las condiciones de compra de Steam. Porque ven un patrón de compra, devolución, compra, devolución, compra, devolución. Cuando repites varias veces ese patrón, Steam se reserva el derecho a decir, mira, tío, estás abusando de las condiciones de devolución. Esto es diferente. Esto es que puedes probar todos los putos juegos de la consola durante 2 horas, que me parece un tiempo más que increíble para probar el juego. Yo el problema que le veo es que la avaricia de Sony es errónea. Es decir, esto debería haberlo puesto en todos los servicios, en todos los niveles de suscripción, tío. Para mi gusto. Sí, sí. Creo que debería estar en todos los niveles de suscripción. Ese es el error. Como concepto me parece la puta hostia. Ojalá Xbox, Nintendo y PC, Steam, todas tengan esto. Poder jugar 2 horas un juego y decidir si me gasto 70 euros o no. Lo hemos hablado muchas veces. Game Pass es una máquina de probar juegos. Siempre decimos, joder, gracias a Game Pass la prensa es una mierda. ¿Para qué coño me...? Pues esto es lo mismo. Son 2 horas de probar un juego tranquilamente en tu casa. No tienes que leerte una review... Dime. Steam lo hace también. Sí, ¿no? Pero Steam tienes que pedir una devolución del dinero. Y es lo que acabo de explicar. Si tú devuelves varios juegos, te dicen que estás abusando de las condiciones de devolución. Vale. Y te pueden decir, oye, tío, ya has devuelto como que 7 juegos seguidos. Vale. Como que al octavo ya no. ¿Sabes? Eso es otro tema. O sea, es muy, muy diferente, tío. Así que. También hay que traer encima de la mesa, Alan, el tema de el síndrome de Diógenes de jugarlo todo. Nadie juega 500 juegos, nadie juega. Y si lo hacen, tienen que mirárselo. Entonces, yo creo que yo, desde mi punto de vista, yo lo que hago es jugar a 5 o 6 juegos puntuales al año, a lo mejor, no más, incluso menos. Rubo111 dice, por ejemplo, ¿hay también en Steam demos? Sí, pero es diferente. Es decir, una cosa es una demo y otra cosa es que cualquier juego que estuviera en Steam, tú puedes probarlo 2 horas. Imagínate, te metes en Steam y dices tú, quiero probar Elden Ring. Muchas veces me habéis preguntado, Arlan, ¿me recomienda Elden Ring? Es difícil, te digo, cógete, bájatelo, pruébalo 2 horas. Ya está. Oye, ¿cómo va Cyberpunk? ¿Va tan mal la versión de Play 4? Descárgalo, pruébalo 2 horas. Es que es una pasada. Y creo que es una idea cojonudísima. De verdad, ojalá se ponga de moda y como consumidor todas las plataformas lo tengan. Es decir, yo es que no sé, lo que no entiendo es lo que es el concepto de la idea. Repito, lo que veo mal es que solo esté en la versión más alta, ¿no? Del premium. Pero como concepto es como coger algo que siempre ha estado ahí y hacer algo diferente. Sí, me parece una auténtica bestialidad poder probar todos los juegos que existen en la tienda, tío. De más de 33 euros, ¿eh? Es una puta bestialidad, tío. Que es una paja, tío. Es que ya no tiene que contarte a la gente si te va a gustar el juego, o si te gusta una mecánica, o si te va bien el juego en el ordenador, o si te va mal, o si te va bien en la PlayStation, o si te pega golpe. Lo puedes probar, tío. Entonces, yo creo que igual que Game Pass ha provocado que Sony se ponga las pilas con su servicio de suscripción, creo que todo lo que sea sumar entre uno y otro, yo creo que esto me parece una pasada, tío. No se sabe, no es oficial, ¿no? Ya te digo. Así que no se sabe, no se sabe. Históricamente, un comunicado. Sony ha dicho que va a haber pruebas de juegos para unas. La información oficial es: en el nivel Premium Plus, hay unas pruebas de juego en una selección de títulos concreta. Es lo que se dice en la información oficial. Pero se ha filtrado como una especie como de nota interna en los estudios de PlayStation, en donde dicen que tienen 3 meses para hacer de todos los juegos una demo en 3 meses. Una demo de estas de 2 horas, ¿vale? Es decir, No crearla en tú, por ejemplo. ¿Vale? Tú sabes mejor. Y ahora se ha dicho que eso se va a extrapolar a todo el estudio externo, ¿vale? ¿Tú no crees, por ejemplo, que Sony busca darle un golpe encima de la mesa al Game Pass de Microsoft? Sony tiene que buscar algo original y potente sin poner los juegos día 1, que es lo mejor que ha dado Game Pass y es lo que hace que Game Pass esté por encima de PlayStation Plus siempre. Game Pass siempre gana PlayStation Plus porque siempre tiene juegos día 1. Eso ya ahí ha ganado. Ya ha ganado. Con eso ya ha ganado.
Porque luego al final el resto de Game Pass, bueno, sí, tiene algunos juegos día 1 y tal. Ya PlayStation está trayendo algunos, como el Samurai Warrior, este, como se llame, ¿no? El 3 y tal. Ya está llegando algunos juegos día 1. Pero lo gordo de Game Pass, lo que hace que el Game Pass siempre gane en cuanto en comparación con PlayStation Plus, es que tiene los juegos de Microsoft día 1, su exclusivo. Pero tú, ¿vale?, imagínate, yo un padre con un niño, y el padre le dices al padre: vas a tener todos los juegos de Sony por 15 euros al mes. Claro, es que tú fíjate, no, 15 euros al mes. Por 10 euros al mes tienes 400 juegos. El Game Pass. ¿Sabes? Hasta luego, Lucas. Es que lo que. Hombre, claro, tienen que luchar contra. La historia es ese, esa es la historia. 400 juegos de PlayStation 4, PlayStation 5 y 370 juegos de. De la retrocompatibilidad. Es decir, 700 juegos por 10 euros al mes y paga la suscripción del año. Eso es lo que te ofrecen. Eso te ¿sabes? Claro, la sé que es lo que te digo, no están los juegos día 1. Ese es el factor diferenciador, ¿sabes? Ahora, Sony tiene con la dándole vuelta al coco, ha creado este rollo de lo de las pruebas de juego, que es algo bastante atractivo, ¿sabes? Es bastante atractivo, a mí me parece súper atractivo, porque es que va sobre seguro cuando te gastes la pasta en ese juego que no está en el servicio, que son muchísimos, ¿sabes? Pero yo el problema que le veo es que han sido muy avariciosos, han sido muy avariciosos. Tenían que haberlo puesto en todos los niveles, tío, en todos los niveles. Yo creo que van a buscar dar un golpetazo y decir: chavales, no estamos vendiendo Play porque no hay, por lo que sea, pero los que tenéis Play 4, Play 5, venga, pam. Y la gente se va a venir arriba también y va a empezar a comprar más, y una movida, tío, eso. Pero bueno, es lo que tiene. La avaricia de Sony es lo que siempre la caga. Por ejemplo, otra cagada de la avaricia de Sony ha sido esta. Es decir, es que la avaricia de Sony siempre la caga. Es decir, la caga en metiendo ese sistema que puede ser no revolucionario, pero sí muy potente, de poder probar todos los juegos del catálogo. Si te suscribes, yo le hubiera puesto como digo el servicio base. Cagada el llevarlo al extremo, ¿no? Y otra cagada es esta. Por eso digo, que es que ahí se ve la avaricia que muchas veces tienen, ¿no? Sony desactiva la acumulación de suscripciones de PlayStation Plus y PlayStation Now hasta la renovación del servicio. Es decir, aquella gente que tiene tarjetita de PlayStation Now de un año, ¿vale? A día de hoy, tú metías una tarjeta, dos tarjetas, tres tarjetas, ¿vale? Por 60 euros tenías, por ejemplo, 60 euros un año de PlayStation Now, ¿vale? Bueno, pues por... pero y del PlayStation Now que se te convalidaba como PlayStation Plus Premium. Es decir, una tarjeta de PlayStation Now de 60 euros era como pagar 120 euros el nuevo sistema Premium de PlayStation Plus, ¿vale? ¿Qué ha hecho Sony? Muy sencillo. Ha dicho: se acabó. A partir de hoy ya no puedes seguir metiendo tarjetas y acumulando años. Por ejemplo, si tienes tres tarjetas, tres años. Pues ya no puedes. Y ahora han dicho que cuando ya llegue el nuevo sistema Premium, tú vas a poder canjear las tarjetas que tengas pendientes, pero se va a acumular en proporción a lo que valen. Esto es importante explicarlo bien, porque es una vergüenza. Qué follón eso, ¿no? Sí, muy sencillo, muy sencillo. Es muy, muy, muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo. Voy a explicarlo para que todo el mundo lo entienda. PlayStation Now, un año son 60 euros. Y tú pagabas tu cuota, 60 euros tengo un año, ¿no? PlayStation, de buen rollo, dijo: bueno, el año de PlayStation Now te lo voy a convalidar como PlayStation Plus Premium, que vale 120 euros. Dices tú: oye, Sony, genial, eres muy buena gente. 60 euros me los transforma en 120 euros. Algo que Xbox hace a día de hoy, de hace más de 3 años, que es el Xbox Gold de 60 euros, te lo transforma en el Game Pass Ultimate de 140 euros. ¿Vale? El año de Gold, 60 euros, te lo transforma en 140 euros. Eso lo lleva haciendo Microsoft 3 años, ¿eh? Y siguen permitiéndolo, ¿no? Entonces, Sony estaba permitiendo algo así, 60 euros del año del Now, ¿vale? Del antiguo servicio que va a morir en junio, te lo convertían en el máximo nivel del PlayStation Plus moderno, que es el de las demos estas que estamos hablando, online, ¿vale? Pues, ¿qué ha dicho Sony? ¿Qué ha dicho Sony, tío? ¿Qué ha dicho Sony? Pues ha dicho Sony hoy: se acabó. Ya no puedes seguir metiendo tarjetas que acumulen años. Es decir, si tienes tres tarjetas de PlayStation Now de un año, serían 60 euros más 60 euros más 60 euros, 180 euros, ¿no? Tres años, ¿no? Claro. Eso equivaldría a 120 euros más 120 euros más 120 euros. Tres años del PlayStation Plus. Sería la conversión, ¿no? Pues, ¿qué ha dicho Sony? Se acabó. Metes una tarjeta y hoy las otras dos tarjetas que tienes sin meter ya no puedes meterla. Tienes que esperarte a que llegue el PlayStation Plus. Han desactivado el servicio de
acumulación de bonos anuales del PlayStation Now, ¿vale? Y cuando llegue el servicio, vas a poder meter tu tarjeta. Pero esa tarjeta de PlayStation Now de año completo a 60 euros se convierte en 6 meses de PlayStation Plus Premium. ¿Por qué 6 meses? Porque es el valor que tiene, 60 euros. ¿Lo pilla? Madre mía. En vez de convertir año de PlayStation Now en año de PlayStation Plus, 60 euros en 120 euros, te dan 6 meses porque es lo que vale, 60 euros y en comparación a los 120 euros del PlayStation Plus. Qué gitano. Así que me parece, vamos, súper cutre, porque tú lo piensas bien, tío, y lo de las tarjetas de PlayStation Now es algo es que es de cutres, porque las tarjetas de PlayStation Now es algo residual. Es decir, ya la habrán canjeado, la gente que tenga tarjeta de PlayStation Now la habrán canjeado toda hace ya un mes, ¿vale? Eso lo primero. Punto uno. Lo segundo, las tarjetas que queden serán muy pocas. Y en vez de quedar de puta madre con tu comunidad, lo que estás haciendo es quedar de usurero. Porque habrá reventa y demás. ¿Sabes? Es decir, por eso te digo, tío. Vergonzoso, tío. Vergonzoso. Edkenobi, que es para evitar la reventa de tarjeta. Pero, sí. De todas formas, Edkenobi, es lo que digo. Si ya está agotada en todas las páginas web, tipo Instant Gaming, tipo Eneva y todo esto, están todas agotadas. Toda agotada. Y bueno, puede haber algún mercado pequeño de segunda mano, de minoritario y tal, pero vamos, tío, si no le han puesto puerta al campo con las PlayStation 5 que se venden a montones en la calle, como si fueran traficantes, los especuladores, no creo yo que las tarjetas de PlayStation Now sean un problema. De verdad. Esto me parece, tío. Sí, no. Es que no me dice, no lo justifico, lo interpreto. Sí. Si llevas razón, es uno de los motivos que seguramente llevas toda la razón, ¿no? Zumito, posiblemente sea para evitar la reventa y ese tipo de cosas, pero. ¿Sabes? Pero que me parece un poco. Lo de Gold terminará seguro todo a su tiempo. Umersone está clarísimo. Lo de Gold, en cuanto unifiquen en una sola cuota, se lo van a funar. Yo creo que le faltan meses. Pero llevan 3 años permitiéndolo. Yo creo que si lo capa Microsoft, puedo entender que después de 3 años permitiéndolo, pues bueno, ya le corte el grifo a la gente. Ha tenido tiempo la gente de gastar sus tarjetas de Gold, ¿sabes? Pero es que esto de PlayStation Now, tío, me parece, vamos, ¿no? Avaricia total. No sé qué opinas tú, Zumito. Opino que Next, esta gente son... Todo lo que sea pillar dinero, las estrategias las tienen clarísimas y saben lo que hacer y... lo de siempre. Si pueden sacar dinero, lo sacan. Son muchos millones, lo que se ganan con ese movimiento. Seguro que sí, tío, pero vamos, sí. Me parece que no piensan en la gente ni un segundo, macho. Pero bueno, es lo que hay, tío, es lo que hay. Así que, bueno, pues muy, muy mal, muy mal, muy feo, muy feo. Un gesto muy feo y minoritario realmente. Incluso, tío, es un error, porque tú le permitas a esa gente tener el servicio y una vez que se enganchen, que es lo que hace Game Pass con todas esas promociones, igual que hace Netflix, tío, una vez que te enganche... Y tuve una vez esa conversación con Marta. Una vez que te enganche, me decía Marta, joder, si subes Netflix lo dejamos. Digo, sí, va a dejar Ozark, va a dejar Dark, va a dejar las pelis, va ya, a dejar... Ya se la ha visto, ya toda esa serie se la ha visto ya. Ya, bueno, y las que vayan saliendo. Va a dejarla, y dice, bueno, es verdad, va a pagar los 2 o 3 euros más que te suban. Vamos, porque estás enganchado al servicio de suscripción. Estás clarinete, ¿sabes? Si no puede vivir ya sin ello, ¿no? Entonces, creo que es un error, sinceramente. Bueno, River City Saga. Three Kingdoms llegará a PlayStation 4, Nintendo Switch y PC en julio. La saga River City, sabéis que ha tenido varios spin-offs, River City 0 y River City Guild 2, ¿vale? Empezó en la época de la NES, ¿vale? Pues ahora llega con River City Saga Three Kingdoms, que es, pues ya sabéis, beat'em up clásico, estilo el clásico de la NES, de River City, ¿vale? Pero... Ahora se van como una especie como de Japón feudal o algo así. Three Kingdoms se llama. No sé qué os parece, estilo 8 bits. Pero ahí lo tenéis. Beaten up muy colorido. Es que es muy chulo. La verdad es que está guapo. Está currado, ¿eh? Sí. Hostia. Ahí está. Bueno. Otra japonesada que, por cierto, no llega a Xbox. De estas cosas las que me ponen negro, tío. Sí, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC y no llega a Xbox. Bueno, pues nada. Así que aquí lo tenéis, ¿vale? Si os gustan los beat'em up y la saga River City,
pues una maravilla. 24 jugadores en total. Yo creo que se han inspirado muchísimo en el Dynasty Warrior mezclado con River City. Es lo que han hecho, ¿no? Está clarísimo. Así que ahí tiene 21 de julio de 2022. Arc System War es quien lo hace, nada más y nada menos, ya sabéis. Grandísimo estudio, creadores nada más y nada menos que sagas como Guilty Gear o el mismísimo Dragon Ball FighterZ. Así que aquí lo tenéis para PlayStation 4, Nintendo Switch y PC, ¿vale? Juegazo River City Saga, muy chulo, muy chulo. La verdad es que si os gustan los beat'em up, muy, 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 muy chulo. La verdad es que muy, muy chulo. Así que, bueno, pues... Oye, hablando de juegos 2D, vas a flipar, Zumito, tío. Y esta noticia os va a poner a todo el cacahuete en llamas, como diría el grandísimo Virtua, tío. Llega edición física a España, doble edición física a España. Vámonos. Gracias a Tesura Games, del juego de las Tortugas Ninja, Shredder Revenge. Llegan dos, la versión normal y la Signature, que va a ser como una especie como de, bueno, ya sabéis, como coleccionista, ¿vale? Así con cajita grande y tal. Así que, señores, no tiene fecha todavía, no tiene fecha, pero no tenéis que ir a recurrir a límites RAM ni mierdas varias. Lo vais a tener en todos los sitios y encima este sí que llega en edición física a Xbox. Me alegro muchísimo. PC también va a tener edición física, PlayStation 4, Nintendo Switch y Xbox Series X. Bueno, y también me imagino que S, ¿vale? Así que ahí lo tenéis, señores. Tetsura Games nos trae la edición física de este grandísimo Tortuga Ninja aquí en España. Así que genial. ¿Han dicho genial, genial, sale? Genial, tío. No se sabe. Sale este año, Zumito, pero no se sabe cuándo, lo que es la fecha, tío. Vale. ¿Sabes? Se sabe que este año. Eso sí, se ha dicho que este año, que este año, que este año. Yo creo que saldrá para mediados finales. Yo creo que en cualquier evento de estos de ahora de verano saldrá ¡boom! Dentro de no sé cuánto, dentro de cuál. Estoy seguro, tío. A lo mejor incluso, ¿no? ¿O qué? Sí, porque ya está haciendo algunas previews, por ejemplo, como esta de IGN, fíjate. Gameplay ya con previews, con de alto número de minutos y tal. Fíjate qué guapada, tío. Este no tenemos que jugar, este, ¿eh? Sí, sí, esto lo tengo que jugar en directo, tío. Sí. Tú y Juanma aquí partiéndonos la caja en un directo y probando el juego, tío. Así que fíjate qué guapo, tío. Está chulísimo, tío. Así que... Es verdad, lleva razón, Hueque, ese de Barcelona. Arla, la serie S no tiene lector, por tanto no puede tener edición física. Grande, Hueque. Más razón que un santo, tío. Otro motivo por el que no voy a tener nunca una serie S, ¿vale? Si, tío, me compro una consola es para comprar los juegos. Para eso ya tengo el PC. Así que... Pero bueno, una pena el formato físico, ¿no? ¿Sería ese colector, tío? ¿Sería? Yo, 30 euros más, la gente la compraba con lector seguro, tío. Un lector que puede costar 30 euros más. Pero bueno, es lo que os digo, tío. Así que... En Steam saldrá este, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Llega a todo el mundo, tío. Llega a todo el mundo, tío. Así que... Bueno, pues ahí lo tenemos. ¿Vale? Ahí lo tenemos. La tortuga niña, fíjate que guapo la animación, tío. El pixel art es precioso, tío. Guapísimo. Así que... Por eso te digo, tío. Por eso te digo que es una auténtica maravilla. Oye, haya paz ahí en el chat. Que os veo ahí tenso, ¿eh? Siempre... yo no sé, siempre... Pero el sector ahí... Xboxer, siempre está calentando la grada, ¿eh? Siempre calentando la grada, ¿eh? Mira que lo... Al final... La comunidad verde del chat siempre calienta más las gradas, ¿eh? Hoy tensión y de poco oscuro, ¿eh? Al final la comunidad verde calienta verde, más las gradas, ¿eh? No aguantan, ¿eh? No aguantan una noticia de Sony o de Xbox, ¿eh? Así que dice Mr. Samsung comprar discos como ejecutador y lanzador. Ya ves, tío. Entonces dice, ahí están. Bueno, pues tiene una pinta que te caga, tío. Zumito, tiene una pinta que te caga. Yo creo que es uno de los juegos que más espero este año, tío. Está chulísimo. Habrá que estar atento a esa edición. Así que, señores, repito, en España, edición física para PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e incluso para PC, que tendrá un código, ¿vale? Tanto edición normal como coleccionista. Las pizzas, tío. Dime. Que nada, he dicho tortilla en vez de pizza. Cuando le suben la vida, o sea, van a coger la pizza, tío. Buenísimo eso. No sé No me he fijado, tío. Hay unos cartones de pizza que aparecen de repente y se tiran y lo cogen, tío. Buenísimo. Buenísimo. Dicho por aquí, dice Tronic, están más tenso de lo normal. Bueno, bueno, bueno. A ver, que haya tensión y debate me gusta, pero buen rollo, chicos. Buen rollo ahí. Claro, no, que se peleen. ¿Eh? Son buena gente, hombre, aquí todo. Está, hombre, siempre ahí a tope, ¿eh? Bueno, por aquí, a ver, más cositas por aquí. Más cositas. ¿Qué tengo por aquí? Zumito, mira. Sifu. Aquí tienes lo que sería, bueno, la hoja de ruta de Sifu, vale. Uno de los juegos indie revelación de este año. La verdad es que ha sido una maravilla, junto con Tunic. Yo creo que han sido los dos juegos indie revelación del año. Y bueno, aquí tenéis un poco lo que sería el roadmap, ¿vale? En primavera, la primera actualización incluye opciones de dificultad y modo de entrenamiento avanzado, así como posibilidad de cambiar los trajes. En verano, un sistema de puntuación avanzado y modificaciones
de juego para personalizar la experiencia. En otoño, un nuevo modo donde se podrán editar y compartir vídeos de repeticiones. También se añadirán nuevos modificadores de juego y traje. Y en invierno, un modo de juego completamente nuevo, arena. Una vez más, se añadirán más modificadores y traje. En la arena puede ser luchar entre un multiplayer. No sé. Eso estaría guay, ¿eh? Pero, como dice Asturmaniac, totalmente de acuerdo con él. Este juego pedía a gritos un modo arena. Increíble juego, brutal edición física que estoy esperando que me llegue. Yo creo que es uno de los juegos que más me ha gustado este año. Creo que debería estar por lo menos nominado a mejor juego indie del año, como mínimo, e incluso mejor juego del año, si al final hay hueco, porque me parece un juego súper novedoso, con un estilo artístico brutal, con una jugabilidad endiablada, y sobre todo, que cogiendo un beat'em up y cogiendo un toquecito a Dark Soul, han fusionado y han creado como una especie de evolución de los beat'em up. No sé qué te parece a ti, Sifu, pero vamos. me pregunta. O sea, a mí me parece el GOTY del año. Estoy de acuerdo que en Elden Ring es la revolución a nivel de muchas cosas y me parece genial, pero es que el Shifu ha sido la sorpresa dentro de su sencillez, cómo los visuales, la agilidad, qué fluido, qué cortito y qué bien hecho está, pero no es tan corto. Y lo bien que nos lo pasamos, cuando te lo juegas tú ahí, partimos la polla, tío. O sea, es que tío, lo tiene todo ese juego. Lo tiene todo, tío. Y es sencillito, no es muy complicado, pero dentro de esa sencillez... brutal. Para mí este es la sorpresa del año, el juego del año. El segundo, vamos, es que está el Elden Ring, tío. Pero es que está a la par del Elden Ring. Ya pueden quitar el Horizon de la lista de los GOTY de este año y que pongan a este, tío. A mí este juego me pareció de verdad una de las sorpresas, Me pareció que es una maravilla. A día de hoy es exclusivo de PlayStation 5 y PC. Me imagino que será temporal. Y terminará llegando a Xbox. Creo que al final del trailer venía que era exclusivo temporal o algo así. No sé si venía alguna leyenda o algo así. No sé. Es decir, no lo sé. Pero esperemos que, bueno, que llegue a más gente. Ojalá llegue a Xbox para que más gente lo pueda jugar. Pero bueno, a día de hoy, si tenía una PlayStation 5 y una PlayStation 4, os recomiendo muchísimo este juego, tío. Es una auténtica maravilla, tío. Imagínate, Arlan, cuando saquen el 2. Pues ya ves, con mucho más presupuesto, tío. Este estudio, tío, sería baratito. Si yo fuera Sony o Microsoft, buah, ya. Han hecho dos juegos. El anterior tenía este sistema de combate, pero no era tan redondo. Y en este ya lo han petado a todos los niveles. Sinceramente, es de esos estudios que vale 4 duros comprar y tiene un montón de talento, ¿eh? Ahora, mejor que no lo compren para que sigan sacando juegos para todo el mundo, ¿no? Pero yo me refiero, desde el punto de vista de ser yo Microsoft o tal. Yo lo compraba. Caramelito, una empresa. No, un caramelito, un caramelito. La parte de. Yo hacía años que no jugaba un juego donde tenía que. Me ha pasado este año con el Shifu y con el Elden Ring, donde tienes que superarte, donde tienes que aprender a memorizar. Es extremadamente complejo el Shifu. Y cómo te va superando a medida que juegas, si te esfuerzas, obviamente hay gente que lo deja, ¿no? Pero es tan tremenda la experiencia, es tan guapa, tío. O sea, es brutal. Ese juego para mí es mi GOTY. Tomas por culo el Elden Ring. Totalmente, mira, la beta de Overwatch 2 arrasó ayer en Twitch. Bueno, ayer fue hace unos días, ¿vale? Reunió más de 1,5 millones de espectadores. Y es que el juego de Activision Blizzard de acción es esperado por muchísima, muchísima gente, ¿eh? Ojito con Overwatch 2. Ha habido muchos memes de Overwatch 2. Hay un meme, ¿no? Que dice Overwatch 2 es lo mismo, ¿no? Pero yo creo que también la gente esperaba eso, ¿no? Un rebozado y un poco de actualización de alguna mecánica. Pero al fin y al cabo. Es lo que buscaba la gente, ¿no? Así que 1,5 millones de espectadores viendo la beta, ¿eh? Ojito, porque ahí se puede ver la potencia de las IPs que tienen los señores de Activision Blizzard. 1,5 millones. ¿Qué te parece a ti Overwatch 2, Zumito? ¿Te atrae este tipo de juego multijugador y tal? ¿O no te molan mucho a ti los multijugador? A mí me encanta el multijugador. No tengo tiempo para jugarlo. Yo me dedico a otro tipo de juegos, pero conozco gente que juega al Overwatch. Hay una comunidad muy tocha y rollo que saben jugar de putísima madre. Es súper técnico. Se mueven de una forma, compiten que flipa. Es brutal. Pero yo no soy... Antes yo jugaba al Counter-Strike y ese tipo de juegos, al Warfare, etcétera, pero ya no puedo jugar estos juegos, porque me consumiría mucho tiempo y no puedo. Pero sí que hay una comunidad enorme, tío, del Overwatch, y me gustan mucho los visuales que hay, que generan. La parte artística, de este a lo mejor no, pero de los primeros que salieron, las cinemáticas que hizo Blizzard, que eran chulísimas, no te extrañe que hagan peli y que hagan serie, de eso. Sí, está huevo, tío, está huevo. De Fallout van a hacer una serie, lo sabes, ¿no? Sí. Sí, creo que es la HBO que la hace. Sí.
Así que, bueno, pues ahí tenéis misiones de historia, sobre todo el multiplayer, que es lo gordo de este juego. Ahí lo tenéis, Overwatch 2. Aunque luego había... No estoy muy, muy puesto, entonces no me gusta hablar de lo que no controlo. Yo tengo siempre esa premisa, ¿no? Sí. Creo que había bastante polémica con que si iba a haber historia, con que se iban a separar la historia del multiplayer, con que no, no sé, no me ha quedado muy claro. Estuve leyendo varias cosillas del juego. Me imagino que os gusta el juego, sabéis a lo que me refiero. Pero hubo bastante polémica porque dijeron que si iba a haber historia, luego al final que se iban a separar la historia, el multiplayer por un lado, por otro. Pero bueno, aquí tenéis Overwatch 2, todo un éxito, la gente tiene muchísimas ganas de más de Overwatch, así que ojito, parecía mucha gente daba por enterrado y nada de nada, sigue. Me acuerdo cuando estaba currando en el Rey León, a mi izquierda había un nota que estaba todo el día viendo gente jugando al Overwatch, tío. Gameplay, ¿no? A tope, ¿no? Todo el día el pavo, todo el día. Ya ves. Todo el día. Ya ves. Yo no entendía porque, o sea, yo soy de jugarlo, yo no puedo ver un gameplay de Overwatch, o sea, yo soy de jugarlo, ¿sabes? Pero porque sabes lo que pasa, tío. Yo, por ejemplo, mira, en el canal, excepto algunos gameplays como Sifu, y que es un gameplay muy, muy visual y tal, pero aún así, incluso la mayoría, en el canal, nuestro público es un público adulto, un público de la generación. Bueno, también hay gente joven, ¿eh? Pero la gran mayoría es un público adulto, de muy adulto me refiero, maduro, de 30, de 25, que 30, su edad ahí, 40. Que pongan su edad en el chat. Entonces, poned la edad ahí en el chat. Poned, por favor, vuestra edad en el chat, ¿vale? Vas a ver lo que me refiero, ¿no? O sea, ese público es un público como... Porque yo soy parte de mi comunidad y entiendo a mi público. Fíjate, ¿no? 46, 43, 33, 40, 38, sí. 42, 31, 43, 43, ¿vale? Fíjate, ¿no? Es decir, fíjate que 2585 años tiene un Melsone, por ejemplo. Es decir, ese público, ¿vale? Así entre 25-45 años, ¿eh? 20, sí. Es un público que le gusta más jugar que ver. Se criaron jugando. No entendemos muy bien el fenómeno que tienen los chavales de 18 o 20 y poco años, que le encanta mirar gameplay, ¿no? No entendemos muy bien ese fenómeno, ¿no? Entonces, yo, por favor, cuando hago un gameplay, lo hablo muchas veces con Virtua o con otros compañeros, automáticamente, si yo tengo uno en directo, por ejemplo, hoy, muchísimas veces, casi los 300 que somos, ¿no? Lo normal es que en vez de 300 tenga 130 o 160. O incluso habéis directos que me he quedado con casi con 200 personas. ¿Por qué? Porque a lo mejor hemos probado un juego durante media hora, pero un gameplay largo de hacer un streaming, hoy vamos a jugar a este juego durante 3, 4 horas aquí y tal, eso a la gente de nuestra edad no le gusta, porque somos de otra generación que nos hemos criado jugando. O sea, nos gusta informarnos, nos gusta el videojuego, nos gusta debatir, nos gusta ver a alguien probar un juego que me dé su opinión. Arla, venga, juégate este juego media hora, el Gran Turismo, una horita, y nos cuentas qué pasa y tal. Ok, ¿vale? Pero jugar así a pasarte el juego, sí fue el único juego que he visto gente que me lo pide. Muy poco. Ya, muy diferente, poco, muy poco. Porque es diferente, es más ágil. Sí. Así que... Turus Flores tiene 11 años, si no, no está troleando. Tiene un chaval de 11 años en el canal. Oye, pues perfecto, Turu Flores, 11 años. Pues me parece perfecto, hay que tener gente de todas las edades. Yo me alegro muchísimo, nuevas generaciones, ¿no? Un saludo a Turus, que seguramente sea un troller, un pedazo de cabronazo, pero si pues tiene seguro, 11, pues un saludo de aquí. Por cierto, tío, ¿te imaginas si te digo que una compañía china que todos conocéis ha fusionado el mando de PlayStation 4 con Xbox y con el de Oculus? ¿Qué os imagináis? Si te digo eso, Zumito, imagínate que cogen el mando de Xbox, que cogen el mando de PlayStation 4, ¿vale? Y el mando de las Oculus Quest. ¿Qué te imaginas? ¿Qué puede salir de ahí? Tía puta, tío, enséñamelo, a ver. ¿Qué te imaginas, eh? Es Xiaomi la que lo ha sacado, Xiaomi, ¿vale? Pues mira, a ver, tío, a ver. No es tan mal, aunque tampoco es lo que más, el mando más increíble del mundo. Mira, aquí lo tienes. Xiaomi ha presentado su Gamepad. Es una mezcla entre el de PlayStation en cuanto a la forma, el de Xbox en cuanto al analógico, la rotulación de los botones, y tiene los botones que tiene y tengo la agarradera y los botones de coger objeto que tienen las Quest. Mira, ¿ves? El mismo botón que las Quest. Yeah. El mismo botón que las Quest. El mismo, tío, el mismo botón que las Quest. ¿Qué te parece? Me parece novedoso también, ¿no? O sea, parece diferente a todo lo que... Pero me parece feo, a ver, de cojones. Tío, pues a mí, sinceramente... Se siente nuevo, ¿no? Se siente nuevo, así... A mí, sinceramente, me atrae muchísimo, porque mira, sí, la forma de mando de PlayStation a mí no me desagrada. Aunque me gusta más el de Xbox, lo que es la forma, pero no me desagrada.
Lo que sí me desagradaba era el que los analógicos no fueran asimétricos. Los tengo y encima son bastante grandes, cosa que me gusta, ¿vale? Y luego el botón este de que tiene aquí por dentro de coger objeto me parece súper chulo, tío, porque es súper natural el coger o recargar cerrando la mano, tío. No sé. Joder. No sé qué te parece. Pero para jugar al Oculus o para jugar a la Play. No, no, para jugar a la PlayStation. Ese botón, por ejemplo, para recargar o para coger un objeto del suelo y así poder utilizar otro botón para otra acción. No sé qué os parece, tío. Qué sé, yo soy un poco conservador con el mando de Play, la verdad. ¿Mm? Muchas gracias, Endocruiser, por esa suscripción nivel 1, tío. Muchísimas gracias. No sé, a ver, no es bonito tampoco, es como raro, ¿no? Pero no sé, tío, a mí yo tengo curiosidad, ¿eh? ¿Está ya a la venta? Pues mira, te digo, yo es que me he quedado un poco viendo el mando, ¿vale? Dice por aquí, el minimalista mando Gamepad Elite Edition, no recuerda mucho al DualShock 4, bla, 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 bla. Xiaomi toma Gamepad, suite de sus palancas, bla, bla, también cuenta, bla, bla, bla. Dice, aquí viene, dice, el Xiaomi Gamepad Elite Edition llegará al mercado con un precio cercano a los 60 euros y la empresa también comercializará un soporte para teléfonos compatibles con el mando. Todavía no tenemos, contamos con fecha ni precio internacional. Bueno. No, no tenemos fecha, ¿vale? Así que... Willy VR lleva razón, dice, Xiaomi vende de todo. Sí, sí, Xiaomi vende de todo. Proyectores, teles, mandos, consolas, TV Box, móviles, nuevo lo que tú quieras, ¿eh? Muchas gracias, Dani, gracias por esos 11 meses, tío. Muchísimas, muchísimas gracias, tío. Muchísimas, muchísimas gracias. Dice la cruceta digital, horrible. Pues no sé, es parecida a la de Xbox, ¿no? Se la han copiado un poco, ¿no? A la de Xbox, ¿no? Yo no puedo un poco con copia, esa, ¿no? Yo no puedo así jugar con eso. Es un poco copia, ¿no? No sé, tío. Habrá que ver, a ver qué tal. ¿Tú puedes usar esa cruceta, Alan? A mí me gusta más una cruceta básica. Para marcar las direcciones, cuadrada, tío. No me gustan los platos. Pero bueno. Joder. Así que, Arlan, solo un problema para mí es muy grave y nuestro lo necesita compartimento de pilas. Pues creo que va con batería. Creo que va con batería. Pero yo estoy de acuerdo contigo, yo soy mando pro pila. Me gusta que los mandos tengan pilas, tío. Porque así no tengo que estar preocupado de que dentro de 10 años tenga efecto memoria. Pero bueno. Así que ahí lo tenemos. Y bueno, pues es curioso, tío, es curioso. Entonces no ha gustado mucho, no ha tenido mucho éxito el mando de Xiaomi, ¿no? No ha molado mucho, ¿no? El mando de Xiaomi por lo que veo, ¿no? Bueno, vale, ok. Zumito. Hablábamos antes de Microsoft, ¿no? De que gracias a que una gran empresa muy diversificada, pues puede permitirse comprarse en un editor a 60.000 millones de dólares, ¿no? Y tener un servicio de suscripción con juegos AAA día 1, ¿no? Porque Sony ni Nintendo ni ninguna otra compañía, según nos indican, puede permitirse ese lujo, ¿no? Bueno, pues otra compañía que ha ganado mucho dinero, pero que su división de VR pierde dinero, pero parece ser que no le importa gracias a que sigue ganando mucho dinero. Menudo trabalengua ha hecho ahora mismo. Es Facebook Reality, ¿vale? Facebook Reality Labs perdió 3.000 millones de dólares durante el primer trimestre. Es decir, la división de VR de Facebook ha perdido 3.000 millones de dólares, pero parece ser que no le importa, ya que han tenido unos ingresos de 27.900 millones de dólares, mejorando el resultado del año pasado en un 7%. 27.900 millones gana Facebook, tío, en un trimestre. Bueno, ingresa, porque esto no son ganancias, son ingresos. 27.900 millones ingresa Facebook. Bueno, Meta, como se llama ahora, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que ahora están los trimestres. Próximamente llegará el de Sony, el de Nintendo. Estaremos muy atentos. Bueno, pues, ¿qué es lo que dice lo que es el informe que le han presentado a los accionistas? Pues que, si nos vamos a la letra pequeña, parece ser que lo interesante de sus grandes cifras esconden los datos que otra compañía estarían siendo desastrosos, ¿no? Como son los casi 3.000 millones de dólares que Facebook perdió en Reality Labs, la división de Meta Facebook dedicada a desarrollar dispositivos de realidad virtual. Y es que estoy seguro, Zumito, no sé qué opinas tú, que tú eres un poseedor de la Quest, que es que a 350 euros le están perdiendo dinero, tío. Pues... es que le están perdiendo dinero. Es que a las Quest, 350 euros, ese visor debería costar 500 pavos mínimo, tío. Es que le están perdiendo dinero. No, si han hecho ese dinero es porque vale 350, también te digo. ¿Tú crees, tío? Yo creo que están perdiendo dinero, ¿eh? Creo yo por 500 no la compro. Hogares, ¿eh? Por 500 no la compro. Yo estoy de acuerdo contigo que 350 pavos es un precio brutal. Pero, tío, ¿eh? Y toda la información que se llevan de la peña y toda la cosa, todo lo que consiguen, eso sí que no tiene precio, tío.
Eso sí, los datos. ¿Por qué te crees que los datos en el Musk son dinero, que ha comprado Twitter y todo? O sea, la información hoy es poder, te cuelan ahí, vamos. De hecho, Meta estará, querrá hacer lo mismo que Elon Musk, querrá personificar a cada perfil de jugador y querrá sacar información de cada persona. Eso es súper valioso. Súper valioso. Eso vale mucho dinero, Arlan. ¿Tú te crees que te lo están vendiendo por 3.50, pero se están ganando muchísimo dinero más? Muchísimo. Puede ser que pierda la división dinero por un lado, pero lo gane por otro. En otra división de Facebook, ganen, me refiero en cuanto a gestión de datos y ese tipo de cosas. Dice por aquí el artículo, del otro lado dice, lo que es la Facebook Reality Labs generó un ingreso bruto de 695 millones de dólares y pérdida de 2.960 millones de dólares. Prácticamente 1.000 millones de dólares al mes han ido perdiendo. Se dice pronto, ¿eh? Proporcionalmente, las pérdidas son incluso mayores a las declaradas en 2021, cuando Meta comenzó a publicar resultados desglosados de sus divisiones y declaró pérdidas de 10.200 millones de dólares por actividad de lo que sería la división de VR. La cuestión es que Facebook ya daba por hecho este resultado. Mark Zuckerberg ya anunció que pensaba aumentar su división de VR y aumentar con el propósito de que Meta se convirtiese en una fuerza dominante cuando finalmente desplieguen esta tecnología el público en general. Incluso si eso se reduce a los beneficios de Meta. Es decir, que Zuckerberg va a lo que hace Microsoft. Es decir, le da igual que el Game Pass sea más rentable, menos rentable, aunque Phil Spencer dice que es rentable, también hay que decirlo todo, ¿eh? Pero da igual, ellos quieren tener el mejor servicio de streaming, el mejor servicio de suscripción, ¿vale? Y Microsoft está haciendo inversiones de 60.000 millones con Activision Blizzard, con 4.000 y pico millones con Bethesda, haciendo un despliegue de juego, etcétera. Pues esta gente es la misma filosofía, pero no en el mundo de la suscripción, sino en el mundo de la VR. Da igual perder dinero. Ya te digo una por cosa, otro que lado, que no cayó, lo, te digo una cosa que no cayó antes. Tú yo hablo desde el desconocimiento, ¿vale? Pero sí, sí. Yo me imagino que ellos han intentado o están intentando fidelizar a la gente con el Oculus, baratito, 3.50, de modo que el próximo Oculus 2 Project 3, Cambria, que saquen, yo el siguiente que saquen, sí que lo compro, si vale 500 pavos. Project Cambria va a ser el siguiente visor, va a convivir con Oculus Quest, posiblemente se presente este año en la Meta Connect o en la Facebook Connect, ¿vale? Y va a valer como que 600 o 700 pavos, dicen. Porque va a ser como la gama alta. La gente que quiera gama alta se va a ese visor, la gente que quiera gama base se va a Oculus Quest. Van a convivir los visores. Pero entiende la estrategia, ¿no? De fidelizar más baratito una primera generación, digamos, y la siguiente, que va a apuntar mucho más implementada y mucho más mejorado, van a decir el doble, pero ahora tenéis que pagar. Claro. Y hay mucha gente que no le iba a comprar, que sí lo va a comprar. Yo lo voy a comprar. Tú y yo, pues sí. Es decir, con lo contento que he quedado con Oculus Quest, tío, vamos. Pues es que la tienen que cagar muy gorda. Esa es la tienen que cagar muy gorda, ¿sabes? Lo tienen que cagar muy gorda. Para que no eso... O tiene que haber poco salto, a lo mejor, o también depende del precio. Si me dicen 1.000 pavos, la compras Rita. 500, 550 euros, 600 euros, a lo mejor me lo pienso. Ahorro ahí un poquito, me lo voy comprando poco a poco, lo que sea. Aunque sea en varios meses. Pero, hombre, si me dicen 1.000 pavos, lo va a comprar Rita, ¿eh? Así y ves que también, el Oculus, lo que es el software de dentro, todos los juegos y las aplicaciones que hay, a día de hoy yo he entrado hace poco y está un poco muertillo el tema, ¿eh? Está un poco muertillo, ¿eh? Por no decir mucho. Lo último hace poco fue la Oculus Facebook, esta Gaming Showcase, como se llamara, en donde hubo la gente del mundo de la VR, por ejemplo, la comunidad de Alejandro Oro, que son 100% VR y tal, quedaron muy satisfechos. Yo quedé satisfecho en el sentido de que hubo bastante juego así importante. Si conoces la VR, si eres de fuera de la VR, faltaron títulos. Creo que siguen faltando títulos grandes IP que atraigan a gente de fuera, que es lo que yo creo que tiene que seguir creciendo la VR. Ahora, si eres de la VR, pues vimos juegos que mucha gente lleva esperando tiempo. Yo, para mí, me faltaron grandes nombres. Hace falta más. Con la cantidad de dinero que ingresan. Pero bueno, a mí me faltaron grandes nombres, tío. Así que, bueno, también quedan las PlayStation VR 2, a ver cuánto valen, que también tienen buena pinta. Bueno, pues eso, ahí está, tío. Esta gente lo tiene claro, ¿eh? Fíjate, dijo literalmente Zuckerberg, no será hasta que estos productos lleguen de verdad al mercado y se escale de forma significativa y hasta que este mercado crezca hasta convertirse en algo grande, cuando la VR y la realidad aumentada contribuirán de una forma importante en ingresos o beneficios. Estamos llenando el camino para lo que esperamos que sea un 2030 muy emocionante. Reconozco que es caro de construir algo así. Es algo que nunca antes se había construido, te está diciendo el tío. Estoy perdiendo dinero porque tengo que construir el tejido posible para que en 2030
tenga un montón de gente súper mega enganchada a mi tecnología. Y entonces ahí ya ganaré dinero. Yo te digo una cosa, estoy de acuerdo con Javier Medici, que dice que al principio estamos como en los 90, ¿no? Con la Nintendo 64. Estamos en la NES. Estamos en la NES o en el Astra en CPC. Estamos empezando. Exactamente. Pero te digo una cosa, mientras yo creo que esto ya me había flipado, ¿vale? Con esto que voy a contar. Pero el modelo del futuro, yo creo que va a ser. Porque ya. Voy a meter un tema social, ¿vale? Está el tema de los ricos y los pobres, ¿no? Yo creo que los grandes, los ricos, están metiendo mucho dinero en temas de que la gente esté en casa. Y yo me imagino un futuro, toda la gente con sus gafas, en casa, enganchados, viendo cosas, consumiendo, como estamos hoy en día con Instagram y con un montón de series de plataformas, mientras que los ricos están viviendo la puta vida, comiendo carne, haciendo cosas que el resto de la humanidad no va a poder hacer porque no tienen dinero. Entonces, visto mucho Matrix, tío. Por eso te he dicho que voy a decir un poco una flipada, pero yo me imagino. Pero bueno, está bien, ¿no? Nunca se sabe. Creo que hay interés de que la gente esté en su casa con un casquito y robarle la información a cada uno ahí, ¿sabes? Así que Black Mirror, dicen por aquí, Zumito Mirror. Muchas gracias, DarkSteiner79. Muchísimas gracias. Se agradece mil. Muchas gracias, DarkSteiner79. Dice, gracias por culturizarnos en una de nuestras mayores pasiones, los videojuegos. Se agradece mil. Pues más se agradece que estéis ahí, casi 300 personas cada domingo y entre semana. Pues casi el mismo número de personas disfrutando de los streaming, de un montón de cosas. El otro día viéndome sufrir con las pastillas apestosas esas. Gracias a todos, de verdad. Muchísimas gracias de corazón. Vamos a meter el turbo subiendo, que todavía quedan bastantes cosas y quiero ese pregunta y respuesta, ¿eh? Mírate lo que dice Asturmania, que dice, los sustitutos. Peli que tienes que verte, los sustitutos. The Surrogates, en inglés. La peli de Gamer. Hay una peli de Gamer que sale Gerald Butler. Me la apunto. Que describe todo esto que yo he contado. Está muy bien. Míratela, Alan. A ti te gusta el juego indie. Stray, el juego del gatito. Exclusivo de la PlayStation y tal. Pues, tío, se ha filtrado en un vídeo, en un tweet, que llega en verano. PlayStation, en los cuentos de PlayStation, ha sacado un vídeo de los próximos juegos indie. ¿Vale? Y puedes ver aquí, pone... Lanzamiento en verano del 2022. Capturado en un PC esta imagen. Bueno, a ver, ¿no? Así que, Stray, el juego del universo de robot y gatito. Pues en este vídeo han salido que sale. Bueno, que sale en verano del 2022. Hay muchas ganas, un juego muy original. Llamamos un gatito en un universo como que donde no hay humanos, donde hay robots, una cosa un poco rara. Y donde los gatos están como mal vistos por en ese universo. Una cosa un poco rara. Juego que visualmente llama mucho la atención. Así que habrá que estar atento. Así que Stray, fíjate en este vídeo cortito en la cuenta principal. Releasing in Summer, ahí está, en 2000. Siendo hoy el Día de las Madres. Felicidades a las madres de todos y a Ramona 360. Que muchísimas gracias, no Pipero 360, tío. Muchísimas gracias, tío, por ese eurillo. Muchas gracias por esa dedicatoria y ese eurillo. Ahí está, tío. Muchas gracias, ¿verdad? Felicidad a todas las madres, ¿verdad? Felicidad a todas las madres. Que, ojito, que el Día de la Madre. ¿Alguna hay que no está viendo? Seguro, seguro que alguna madre que no está viendo. Seguro. Indispensable en nuestra vida. Y tu novia también, que es madre, felicitarla a ella, Marta. Exactamente, sí señor. Hoy he estado comiendo con la familia, con sus padres, con su madre y tal. Y con ella, le he regalado una cosilla y tal y eso. Y que eso. ¿Cómo se porta? Madre más guapa, Marta 360, sí señor, tío. Madre más guapa, parece que no está ni embarazada, tío. Se ha recuperado, es increíble. Con casi 36 años que tiene, la nudeza de Marta, tío. Es Marta inmortal, Bueno, esta semana vamos a vender el turbo esta semana. ¿Vale? VRR para PlayStation 5, ya lo tenía activo, compatible con esta lista de juegos, ¿vale? Que estoy viendo aquí, aunque se puede forzar para poder funcionar en cualquier juego. El VRR es una tecnología que necesitáis para poder realizarla, una PlayStation 5, ¿vale? Y un televisor con HDMI 2.1. Vuestra consola habla con la tele, ¿vale? Y lo que hace es que sincroniza los hercios, el reflejo de la pantalla, con los frames. Eso hace que las bajadas de frame rate, las rascadas de frame rate, ¿vale? No se noten, porque los hercios y los frames van de la mano. Entonces, esas rascadas, pues al ir de la mano los hercios y los frames, no se notan. Entonces, suaviza los bajones de frame rate. Buenísimo. E incluso se ha visto que en muchos juegos se desbloquea el frame rate y va a más de 60 frames los juegos. Cosa que también está muy muy bien. Bueno, pues los juegos compatibles 100% que tienen opción en el menú serían Astro Playroom, Call of Duty Vanguard, Call of Duty Black Ops, Cold War, Deathloop, Destiny 2, Devil May Cry 5, Dirt 5, Godfall, Marvel Spider-Man Remastered, Miles Morales, también lo tiene, Ratchet & Clank Rift Apart, Resident Evil Village, Tiny Tina's Wonderland, Tom Clancy's Rainbow Six Siege y Tribes of Midgard. Bueno, esta tecnología en PC lleva muchísimos años y en Xbox Series X y S también. Así que, desde lanzamiento.
Por tanto, bueno, está bien que esta tecnología llegue a PlayStation y bienvenido sea. ¿Tú tienes tele con VRR compatible con HDMI 2.1 o no? Sí, yo lo llevo en el PC también. En el Ori 2 creo que fue que flipé, tío, cómo se ve eso. En el Ori 2, sí, ¿no? en otro mano. Goli, muy buena. Está aquí Goli en Twitch. Grande Goli. Goli, grande y saludito. Máquina, tío. Tiene entonces una tele potente, ¿no? Con VRR, ¿no? Sí, sí, sí. Guau, se ve. Eso es una locura, tío, cómo se ve. Y si tiene buen sonido ya, lo combina. Madre mía. Así que. Enganchadillo, ¿eh? Bueno, Gears of War 5 dice adiós al editor de mapa. The Coalition dice que cierra el editor de mapa, ¿vale? Ya no puede hacer la comunidad más mapa, debido a que se centran en futuros proyectos. Y un leak ahí que le llegó a Juanma. Ya sabéis lo que dijo, ¿eh? Que el próximo juego de apuntarlo, ¿eh? El próximo juego de The Coalition va a ser un survival horror ambientado en Gears of War, dijo Juanma, ¿eh? Ojito, ¿eh? Ojito. Tiene un insider ahí. Tiene un insider metido en The Coalition, ¿eh? Yo no digo nada. Así que habrá que verlo, ¿eh? Esa información es exclusiva, apuntárosla, ¿eh? Porque Pizzadamu siempre acierta. Bueno, pues aquí lo tenéis, ¿vale? El tweet oficial de la cuenta de Gears of War de The Coalition. ¿Vale? Por aquí lo podéis ver. Map Bible y desbloqueados sus logros para todos los jugadores a medida que el equipo se enfoque en futuro proyecto. Es decir, van a dar regalitos, ¿vale? Los logros también lo han desbloqueado a todo el mundo, ¿vale? Porque quitan, ¿no? Quitan ya lo que sería el tema del editor de mapa, ¿vale? Porque se van a, bueno, pues focalizar en otros proyectos. Es normal, también lleva mucho tiempo y tienen que ir cortando soporte. Una pena, ¿no? Una pena. Ahí dice, de hecho, Jeff Grubb dijo ayer que lo mostrarán el evento en junio, dice Riolu 30. Pues, bueno, pues, ojalá, ojalá. Así que, ojalá. Pues, Sumito, yo creo que es hora de pasar a los rumores, tío. Es hora de pasar a los rumores de la semana. Me encantan los rumores. Te encanta el rumor, ¿eh? Te encanta el salsillo bueno, ¿no? Te encanta ahí a ver lo que dice los mentideros, ¿no? Vamos, vamos. Venga, pues vamos para allá para los rumores. Salseo 360. Salseo 360, ¿no? Te gusta a ti el salseíto, ¿eh? Mira que te gusta, ¿eh? Bueno, es que dicen los mentideros, Zumito. ¿Qué dicen los mentideros? ¿Qué dicen por ahí los mentideros? Bueno, lo primero que estaban diciendo es que si Ubisoft Plus iba a llegar, ya sabéis, la suscripción de parecida al Game Pass, pero de Ubisoft, en donde están todos los juegos, iba a llegar al Game Pass, ¿vale? Me habéis preguntado varios en Telegram sobre este tema, y antes de que saliera la información ya actualizada, yo he dicho que no me lo creo. Es decir, no tiene sentido que Ubisoft Plus llegue al Game Pass. Y os digo por qué. Se había anunciado oficialmente que Assassin's Creed Origins y que For Honor iban a llegar los próximos dos meses al Game Pass. Se ha anunciado hace poco, bombo y platillo, que Ubisoft Plus o Uplay Plus, ¿vale?, iba a llegar a la Xbox para que la gente se suscribiese. No tiene sentido dinamitar la suscripción metiéndola en el Game Pass. Lo que sí creo que llegará algún juego puntual como este For Honor o este Assassin's Creed Origins, pero no creo que se fusione, ¿no? Era mi opinión personal, ¿no? ¿Dónde empezó el rumor? Bueno, pues el rumor empezó porque la cuenta de Ubisoft Copenhague, creo que era, o del Norte de Europa, ¿vale? Decía lo siguiente, le decía un usuario: ¿cuándo va a llegar al Game Pass? Y decía la cuenta oficial de Netherlands, perdón, de Países Bajos, ¿vale? Decía: pronto, va a llegar pronto a Game Pass. Bueno, entonces mucha gente ya pues dijo: hostia, la cuenta oficial de Netherlands, ¿no? De allí de Países Bajos, ha dicho que va a llegar a lo que sería la suscripción a Game Pass, ¿no? Bueno, pues ya han salido haciendo una declaración que el insider famosísimo que siempre traemos, Eder Sloth, ¿no?, ya ha traído información en donde oficialmente Ubisoft ya ha hablado del tema, ¿vale? Ha dicho esta declaración, ¿de acuerdo? En donde básicamente dicen que ha sido una confusión, ¿vale? Aquí está la traducción, ¿vale? Disculpas por la confusión, necesitamos ser mucho más exactos, ¿no? Ubisoft Plus llega a Xbox en un futuro, que el servicio llega en un futuro a Xbox, ¿vale? Y no hay ningún plan de fusionarlo con Xbox Game Pass, ¿vale? Por ejemplo, el Rainbow Six Extraction ya está disponible en Game Pass, o Assassin's Creed Origin que os he dicho, o ese, por ejemplo, For Honor que os he dicho, ¿no? Va a llegar, pero no la suscripción en sí, a lo que se refería. ¿Tú crees que se le ha escapado y que va a llegar o no, Zumito? ¿O tú cómo lo ves? Dudo que llegue, ¿no? Yo no lo veo claro, eso. Yo no lo veo, la verdad. Yo no lo veo.
Pero, oye, nunca se sabe, ¿eh? Nunca se sabe. Nunca se sabe. Cosas más raras han visto. Ubisoft, yo creo que está afrontando ahora. Tiene problema gordo. Que veremos en unos meses, seguramente. Dicen que están de auditoría porque van a salir a venta ya mismo. Bueno, habrá que verlo. Adivina quién lo va a comprar. No lo sé. ¿Tú quién crees que lo va a comprar? Yo, podemos hacer una quiniela aquí. ¿Vale? Yo, Tencent dicen por aquí. ¿Microsoft tú crees? No creo que Microsoft compre Ubisoft teniendo ahí un proceso de compra de Activision bajo Microsoft la lupa, ¿no? Microsoft no. ¿Sony tú crees? Sony tampoco. Pues entonces Tencent. Yo creo que los chinos, de hecho, una de las cosas que he visto últimamente en Burger España King. ¿Cuál puede ser? Dice marketing. Hay muchas empresas en España, por ejemplo, ahora, no voy a decir nombres, pero hay muchas empresas que están trabajando con inversión china a través de Tencent. Sí, ¿no? Y me huele. Ubisoft tiene muchas. Tiene en Barcelona, tiene una de las grandes de Ubisoft, que está en Canadá y Barcelona. Mm. Y me da que van por ahí los dos tiros, ¿eh? No, quizá me equivoco, ¿eh? Pero me da que van por ahí los tiros, ¿eh? Bueno, así que habrá que verlo. Habrá que verlo. Yo la verdad es que La sorpresa sería Microsoft. Hombre, yo no creo que Microsoft sea por lo que te he dicho. Sería un poco arriesgado dinamitar el acuerdo, ¿eh? Que bueno, todo el más que el acuerdo, el proceso en el que están metidos con el tema antimonopolio y toda esa movida, ¿eh? Si a Microsoft le sale mal lo de Blizzard. Es otra cosa. Es otra cosa. Así que, bueno, pues habrá que estar atento. Fíjate, otro de los leaks que ha habido. Hace poco, que no sé si es verdad o no, es que el insider Skulzi decía que bueno, estáis viéndolo aquí, ¿vale? Que Elder Scrolls tenía información sobre Bethesda. Elder Scrolls 6 tendría un profundo sistema político en donde las tradiciones, los matrimonios y las facciones tenían una importancia mucho mayor que en tener entregas. También decía que nos llevarían hasta Páramo del Martillo, la región de los Guardias Rojos, como sitio para desenvolverse el juego en esa región. Páramo del Martillo, ¿vale? Luego también dice que no va a haber dragones. Y además decía más información sobre Bethesda. Un MMO de Mandalorian, Quake Boot, un reboot de Quake, ¿vale? Y un remastered de The Elder Scrolls y de Fallout, los dos, los clásicos, hechos por Inxile. Ojito, ¿eh? Ojito, ¿qué te parece? Y por cierto, también decía que llegará Elder Scrolls 6, ¿vale? En 2025-2026. Esa información, para tener más credibilidad, era, era totalmente aceptada por Sefalnik, que decía que todos esos detalles a él también le habían llegado por otro filtrador, diciendo que, oye, que ojito, ¿eh? ¿Qué te parece? Mandalorian, empezamos por parte. De Elder Scrolls 6, todo lo que han dicho, si dragones 2025-2026, ¿lo ves bien o qué? ¿Tú lo ves posible o no? Hostia, no tengo ni idea. Yo creo que están ahora a saco con el Elder Scrolls 6 ese, el Oblivion 6. Yo creo que están a saco con eso ahora, ¿eh? Sí, sí, pero por eso digo, pero 2025-2026. Así que, bueno, eso por un lado. Vamos, te pregunto lo que todo el mundo está esperando. Mandalorian, MMO, ¿cómo lo ves? ZeniMax Online, un masivo online tipo World of Warcraft de Mandalorian, de Star Wars. Sí, 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 yo creo que sí, porque además van a salir muchos juegos de Star Wars. No sé la calidad que tendrá eso, pero van a sacar, vamos, como lo que te comiste la pastilla, una bolsa llena de juegos de Star Wars. Tía, es muy potente, ¿eh? Mandalorian ha sido como la resurrección para los fans, bueno, de la saga, ¿eh? Si ves la serie, ¿has visto la última temporada de Boba Fett? Me queda la última de Boba Fett. No te mola mucho, ¿no? ¿O qué? No te mola mucho. Y el Quake reboot. A mí el Quake 4 me flipó. Que vuelva a Quake sería la hostia. Sobre todo después de ver Doom Eternal. Quake reboot. ¿Te hace ilusión? No, pero es que van a salir un montón de reboots, Arlan. Van a salir un montón. Porque está muy caro hacer un juego técnicamente tocho. Está muy caro, está muy difícil encontrar perfiles tochos. Entonces, nos vamos a comer una década de... A lo mejor salen algunos así pepinillos, pero nos vamos a comer una década de... ¿Sí? Van a vender tremendos mierdones. Bueno, tremendos mierdones. Bueno, pues fíjate. Hoy es que hay un montón de cosas sobre Xbox, ¿eh? Se ha filtrado sin querer, parece ser un error, de que Battlefield 2042 llegará a Xbox Series X y S, ¿vale?
Dice, la fuente que se ha hecho eco de esto es una web polaca, pero la fuente original es la propia Xbox Store. Es una captura de la propia tienda original, ¿vale? Pues sí, en la Xbox Store aparece el logo de Game Pass en la ficha de Battlefield 2042. Pasó algo parecido con FIFA 22, que por cierto llega el 5 de mayo a Xbox Game Pass porque se introduce en el EA Play. También ha llegado esta semana al PlayStation Now. Al PlayStation Now, perdón, al PlayStation Plus, lo regalan con el PlayStation Plus, el FIFA 22. ¿Qué te parece? Battlefield 2042 a resucitar el muerto con el Game Pass. Parece ser, yo me lo creo, ¿eh? Este fallo me lo creo, ¿eh? Las cosas caen por su propio peso. Esto. ¿Vosotros qué pensáis ahí en el chat? ¿Resucitarán el muerto en vida? Que es Battlefield 2042, que ya no lo juega ya nadie. Dice Aaron Hook, se gastan 70 billones para desarrollar mierdones. Hombre, se lo gastan y se lo gastan con mierdones para lavar dinero y para hacer estrategias, ingeniería fiscales que fliparías. Y también se lo gastan para hacer buenos juegos, obviamente. Elden Ring es uno de ellos. Y ahora viene el bombazo. Fíjate, todo lo que hemos tenido ha sido de equipo esta semana, ¿eh? El bombazo. Se ha filtrado. Se ha filtrado imágenes de una beta cancelada de Xbox One de Forza Motorsport 8. Ahí tenéis cómo hubiera sido. Parece que se canceló porque la consola no tiraba bien, ¿vale? Ahí tenéis, bueno, pues foto, of, parece que es reales, ¿vale? La sé que está, hay que ver la torcida, ¿eh? Espérate, me la voy a descargar y la vamos a, me la voy a descargar y la vamos a girar, ¿eh? Porque esto es una mierda que flipa. Captura de pantalla y lo pega en el Paint. Sí, totalmente, vamos. Me lo voy a bajar aquí. Que un juego de coches no tire en una consola así de última. Parece que, bueno, a ver, parece que ha sido por eso. Luego también habrá gente que opine que era para darle más valor o sacar de una aquí su historia, ¿no? Pero esta captura parece que es de Forza, ¿vale? Pero bueno, aquí pre-release software de Forza Motorsport 8 para Xbox One. Una beta, tío. Esto lo corre, un iPhone 8 lo corre esto. Así que, bueno, según Jeff Corden, parece ser que existe ya el Forza Motorsport 8, como vais a ver aquí, existe ya en beta cerrada y está siendo probado internamente. El juego está ya en sus últimas fases. Eso sí, Jeff Corden dice que aunque los jugadores pueden solicitar la prueba de beta cerrada, hace casi exactamente un año, no se veía prácticamente nada más sobre el periodo de prueba. Sin embargo, según Corden, las pruebas se están llevando a cabo desde entonces y varias personas influyentes han tenido oportunidad de pasar algún tiempo jugando al juego. Además, ha afirmado que cree que este juego está perfilado bastante bien y que podría acabar teniendo una fecha de lanzamiento para 2023, dice Jeff Corden. Por tanto, ojito, ¿eh? Ojito, porque no llegaría este año. Yo creo que sí va a llegar en Navidad. Van a hacer la misma estrategia que el año pasado. Va a ser la sorpresa del E3. Pero según Jeff Corden, no. Llegaría en 2023. La presunción de la fecha de lanzamiento en particular se compartió en el contexto de que la próxima presentación de equipos de Bethesda supone que se celebrará en verano. Así que, bueno, ¿qué os parece? Ya está en lo último, ¿eh? Ya está calentico, ¿eh? Ya está calentico. ¿Te interesa a ti los Forza y eso o no te llama mucho el juego de coche? Cero interés. Me encantaban de chico, ¿eh? El Sega Rally, me encantaban todos los juegos en Play 2, también juego muchos juegos de coche, pero luego ya no me. Yo creo que Forza Motorsport, si le hacen un sistema de progresión distinto a los que han tenido la saga y tal, puede ser un referente del género, ¿eh? ¿No sientes tú, por ejemplo, que a los juegos de coche los tienes que jugar en un asiento con un mando, con un buen, ¿sabes? Que veas la pantalla rodeándote como metido en el coche. ¿No sientes tú? Yo no puedo jugar en un juego de coche en la pantalla del PC. Tienes ella en VR, tío. Yo me flipa en VR. Los en VR es la hostia. Con volante, tío. Estás dentro del coche, gira la cabeza, mira el retrovisor de verdad. Wow. Es otro rollo, tío. Es otro rollo. Pero bueno, eso ya también es cada uno, ¿no? Pero me sabe poco ya la pantalla, ¿sabes? Me sabe ya como. Hostia. Así que, ojito, ¿eh? Ojito. Este Darius Man dice: ojo, la simulación de Motorsport tendrá 8 puntos de contacto por cada neumático con la pista y el motor de física correrá a 360 ciclos por segundo. El anterior era un punto y solo 60 ciclos, normal que no lo ocurra la One. Obviamente, técnicamente empezarían a desarrollarlo, pero se les quedaría corta la consola. Está claramente. Buena info ahí, ¿eh? Buena info el Darius. Sí. Buena info. El tío está puesto. Eso no te ha gustado el juego. Yo no lo sabía eso, por ejemplo, ¿vale? Así que tripulantes controlan igual o más que el capitán, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Claro, así que, fíjate. Bueno, tío, pasamos al juego de la semana, ¿no? Vamos allá. A ver cuál más traigo.
Pues Zumito, tenemos que tener uno de los juegos cuya primera parte fue de las más vendidas de la historia, de una consola que también hizo historia, nada más y nada menos. Hablo de Switch Sport. Sí, Switch Sport ya está disponible a la venta. Vuelve aquí el bacanal de deporte de Nintendo, ahora más inmersivo que nunca, ¿no? Con la tecnología de los Joy-Con. Y la verdad es que, ojito, ¿eh? Contiene tres deportes de entrega anteriores, que eran los tenis, los bolos, ¿vale? Y el esgrima de Wii Sport Resort, ¿vale? Aunque ahora se llama Chambara, la han puesto como más light, en vez de con espadas, con ese como de palitroque, así como de goma, ¿vale? Y luego también tiene tres nuevos deportes, fútbol, voleibol y bádminton. Se anunció que a finales de año llegaría golf y un dataminer que os voy a enseñar dijo que llegarían dos deportes más en el futuro. Dos deportes más. Bueno, pues ha sido esta semana, la review está siendo bastante positiva, muy intuitivo, bastante bien, algunas pequeñas fallas de control que se pueden aceptar, ¿vale? Pero que sigue siendo pues, un juego súper, súper, súper divertido y sobre todo un juego para echarte pues, muchas risas con la gente y también juegas con los más peques, ¿no? El mejor deporte que ponen en toda la review es el de tenis. El de tenis es el deporte que dicen que mejor y más digámoslo así, mejor se adapta, ¿no? A la jugabilidad, se puede jugar entre 1 y 8 personas y estoy seguro que es un juego que os va a encantar, ¿no? El bádminton también dicen que está bastante bien, pero el tenis es la experiencia que mejor pone todo el mundo, ¿no? Eso sí, ya hay vídeos de gente reventando sus televisores con el juego, estrellándose y ese tipo de cosas, ¿no? Pon esos vídeos, tío, me cago en la puta. Escúchame, ya hay vídeos de eso, ¿eh? Ya hay vídeos de eso. ¿Qué quieres? ¿Vídeos de eso? Pero tío, claro. ¿Tú te acuerdas cuando salió el VR, el Oculus y demás? La peña ahí. Los del Oculus en la partida de apoyo, tío. La partida caja, eso. Mira, aquí ya. Gente estrellándose contra la pantalla ahí. Hombre, de eso ya. Eso ahí. Qué pecha reí esos, tío. Mira, aquí lo tiene. Creo que. Ha reventado. Tía. Yeah. Así que es lo que tiene. Repetimos. Se le ha escapado el Joy-Con y lo ha reventado. Sí, señor. Es lo que tiene, tío. Es lo que tiene. Lo ha reventado, tío. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Claro, se le escapa a la gente, tío. Mira, más vídeos. Pero no lleva una pulserita eso, no lleva una seguridad, ¿vale? Bueno, este es el antiguo. Este es el antiguo. Muchas telerrotas volverán. ¡Dios! Se ha dolido, ¿eh? Hostia. Se ha dolido, tío. De verdad, así que. ¿Dónde va, tío? Pero bueno. ¿Pero quién usa esas teles ya, tío? Pues eso parece de los. Yo qué sé. Claro, pero porque este es el primer. Este es el primer. Vale, digo. Vale, así que, bueno. Eso ni la habitación del R-Pass tiene esa tele, tío. Ya ves, tío. Ya te digo. Así que. Bueno, yo de verdad te lo digo, tío. Yo sinceramente. Es verdad que jugando al VR, la nave de un colega le pegó un puñetazo a mi tele anterior. Y esas cosas pasan, pero hay que tener cuidadillo. Si tiene un poco de cuidado, es raro que pase, tío. Si tiene un poquito de cuidado, es raro que pase. Bueno, pues Switch Sport, tío. Recomendadísimo. Si queréis jugar para toda la familia, ahí está. Está siendo un éxito de venta. Y ya os lo digo, señores. Dice, imagínate hacer algo así en tu tele. Me da algo, me da un infarto, chavales. Me da algo. Pasamos a nostalgia retro. Y ya la última media hora de preguntita ahí a tope, ¿eh? Quiero vuestras preguntas, ¿eh? Buenas, malas, a pillar, lo que queráis. Jesucristo del Gaming está aquí para responder lo que necesitéis. Pues Zumito, tengo hoy en Nostalgia Retro, he traído un juego que marcó mi vida y que creo que a muchos le marcó, tanto su vida como fan de los arcades recreativos, como su vida consolera, ¿vale? Hablo nada más y nada menos que Tekken 1, 1994. ¡Buah! Realizado en la placa Namco System 11, que básicamente era como una PlayStation 1, pero subió más potente, ¿no? Con más resolución y tal, ¿vale? Este juego nos volvió loco en los horarios recreativos. Juego que salía para luchar contra Sega, que tenía Virtual Fighter. La novedad, bueno, pues que mientras que otros juegos utilizaban, como los Street Fighter, por ejemplo,
diferentes fuerzas en los botones, es decir, puñetazo fuerte, puñetazo débil, puñetazo medio, patada fuerte, patada débil, patada media. Este juego lo que decía es que los cuatro botones de acción eran uno por extremidad: un puñetazo izquierdo, puñetazo derecho, patada izquierda, patada derecha. Algo muy, muy novedoso. Un sistema de combate que hasta día de hoy, creado en 1924, persiste en la saga Tekken. Tú juegas a Tekken hoy, si jugaste a Tekken 1 y sigues sintiéndolo familiar, aunque han habido nueva mecánica. Y un juego que sinceramente fue descomunal. Es decir, sobre todo en la misma generación, la evolución que hubo de Tekken 1 a Tekken 3, gráficamente y jugablemente fue increíble. Pero Tekken 1 fue ese juego que nos volvía locos en los recreativos y que nos volvía locos a la gente que teníamos una PlayStation. Porque claro, ver el juego de los arcades, tío, en tu casa, con esos gráficos y con una introducción con gráfico de Silicon Graphics que se decía en la época, ¿no? Que eran así render y con música CD y básicamente los mismos gráficos que el arcade. Porque claro, tío, tú ponías la PlayStation con este sonido. Ya ves. Y te volvías loco. Te volvías loco. Aquí nos hackearon, aquí la Play nos hackeó a todos. Ahí nos hackearon totalmente, tío. Nos hackearon totalmente, ¿no? Y encima empezaba con esta pedazo de intro, tío. Mira. Por cierto, esta pantalla de No Landing del Matamarciano de que tenía Namco, ¿vale? Esto está patentado por Namco. Y si no se ha implementado en más juegos, es porque tienen la patente. Dato friki del día. Tienen patentado poner minijuegos en pantallas de carga. Por eso ninguna otra desarrolladora ha puesto nunca un minijuego en una pantalla de carga larga, de dos minutos, de un minuto. Porque lo tiene patentado Namco. Solo puede Namco hacerlo. Yo me acuerdo con esta intro, ¿no? Esta intro, por ejemplo, no la tenía la arcade recreativo. Fíjate qué gráfico y qué música, tío. Era la hostia esto, tío. Era la hostia. Y bueno, venía. Yo jugaba en la Sega Saturn al Virtual Fighter también. Sí. Soul Calibur en Dreamcast después. Buah, que todo este juego de peleas, tío. Este fue. Ya te digo, tío. Es que esto era la hostia. Mira qué musicón, ¿eh? Es Broly, ¿eh? Esto ahora lo ves una mierda, pero en su momento esto, tío. ¡Fua! Es increíble. Y ahora tremendo truño, ¿eh? Así pero que... vamos. Qué encanto, tío. Qué cosa. Fíjate qué maravilla. Bueno, pues el juego debe ser una pasada. El escenario era infinito y al final se fusionaba lo que era la línea del suelo con una foto 2D ahí pegada, fotorrealista. Y la verdad es que era increíble. Tenía 8 personajes base que eran Jack, Kazuya Mishima, King. Luego tenía Marshall Lau, Michelle Chang, Nina Williams, Paul Phoenix y Yoshimitsu. Y desbloqueaba a otro en PlayStation, desbloqueaba a otros 10, que era Anna Williams, Armor King, Devil Kazuya, Ganryu, Heihachi Mishima, Kuma Kunimitsu, Li Chaolan, Prototype Jack y Wang Jingrei. Que básicamente la mayoría de ellos eran casi el mismo personaje, pero cambiado de skin y con algún movimiento concreto, ¿vale? Es decir, alguna variedad de los 8 primeros personajes con algún movimiento más y cambiado de skin. Otros sí que eran diferentes, ¿no? Pero molaba muchísimo, cada uno con su final. En esa época, Zumito, en donde te hacía el juego para desbloquear personajes y ver los finales. No como ahora, que se pagan, señores de Capcom. Qué guapo era eso, ¿eh? Está poniendo, Darius Man dice, Soul Calibur dead or alive. Más de uno, Más de uno se ha hecho una pajilla con el Dead or Alive, que eso vamos, lo sé yo ya, y no, no escondáis, cabrones. Pero lo maravilloso, tío, del juego era su jugabilidad, tío. Es que era adelantado a su tiempo, tío. Era una pasada, tío. Para mí revolucionaria la jugabilidad de Tekken, ¿eh? Va a tener alto Shinden también, bueno, pero se lo comió Joy Dex. Si viviste en la época, que de Ares del 87, estuviste por ahí viviéndola seguro, Tekken se comió a Battle Nato Shinden. Es que desapareció del mapa, ¿eh? Y luego cuando salió Soul Blade, o Soul Edge, ¿no? Barrieron ya del todo porque fue coger lo mejor de Tekken, meterle arma a los Battle Nato Shinden y eliminarle del mapa todo, ¿no? Aún así, a mí me gustaba muchísimo Battle Nato Shinden. Y ya te digo, pero es que Tekken era increíble, tío. Tener la magia en tu casa del arcade, tío, era increíble, ¿no? Pulsando esos dos botones para agarrar, con ese giro que hacía la cámara. Es que era brutal, tío. E incluso se comieron a Virtua Fighter, ¿eh? Mira que Virtua Fighter se lo comieron, bueno, sí, sí. Pero se lo comieron, ¿eh? Al menos en. No sabría en ventas si decir en venta o no, pero lo que es en salones arcade. Vamos, sí. Aquí en España, Tekken era. Pero porque la Saturn ya estaba muerto, aquello, no era Sony, tío. Es que era increíble, tío. Era brutal. Aquí fíjate, tío. Qué pasada, es que se sigue. Incluso tú lo ves y dices, joder, a pesar de los grafiquillos que tiene, ¿no? De la época y tal, tú lo juegas y se sigue jugando deliciosamente. Sí, el mismo feeling, sí, sí.
Así que increíble, tío, increíble. Y sobre todo, una de las cosas que acompañó muchísimo a este juego. Muchísimas gracias, Full Doll, tío, por esa suscripción. 5 meses saco. Muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias. Fue la gran conversión que hubo. Es que fíjate, tío. El arcade en System 11 básicamente era lo mismo que la consola, tío. Un poquito menos de resolución, ¿vale? El Jack 5, tío. Yo tengo un colega que es el Jack 5, tío, que es clavado. Madre mía. Pero fíjate, tío. Es que básicamente era igual, ¿eh? Y encima con música CD. Que tiene la versión de PlayStation, tío. Fíjate. Es que era una pasada. Yo, lo he dicho muchas veces, este juego lo tuve de lanzamiento. Yo me sentía el puto amo de todo el barrio. Teniendo el juego que había en los arcades de cerca de casa. O sea, en los recreativos. Los recreativos, sí, sí. Que había que echarse dinero ahí. Ya ves. La conversión fue mucho mejor que la de Ridge Racer. Que sí que en Ridge Racer había diferencia. Aquí, sin embargo, fíjate. Aquí es que era igual, tío. Es que era igual. Era increíble. Y encima, cinemática, desbloqueo de personajes, finales, introducción, música CD. Era simplemente espectacular, tío. Era espectacular, espectacular. Así que bueno, pues Tekken, uno de los juegos que más me han marcado durante toda mi vida como videojugador de Namco. Pues una pasada, tío. Otros tiempos, Zumito, otros tiempos, tío. Lo bonito de haber vivido esa época donde hemos ido aprendiendo visualmente y hoy en día ya eso no pasa, tío. Nosotros hemos visto desde los 90, hemos estado entre dos épocas, tío. Es brutal eso. No tiene precio, ¿eh? Nuestra generación es brutal, ¿eh? Lo que hemos visto evolucionar todo. Es brutal, tío. Yo me encanta eso. Pues Zumito, es hora de preguntas y respuestas con Zumito, ¿eh? Así que el Jesucristo del Gaming, chicos, es vuestro turno. Es vuestro turno, vamos a quedar aquí media horita, ¿vale? Así que es vuestro turno de preguntar lo que os dé la gana. ¿Vale? Pásalo al Discord, si eso, Zumito, el Discord, sí. Bueno, podéis preguntar en el chat o si queréis, venga, lo hacemos en directo. Podéis meterlo en el Discord del oficial de la nave, ¿vale? Pero arrepada, mutealo. Que ahí lo tenéis, ¿vale? El Discord. Y le podéis preguntar o bien en vivo o bien le podéis preguntar si queréis en lo que sería aquí, ¿no? En este. Pero para tú escuchar a la gente tienes que meterte en el Discord también, Zumito. Ya, yeah, espérate. Joder. Mete en el Discord, venga. Voy para allá. ¿Eh? Que estará improvisado ahí de puta madre, pero... Fíjate, ¿eh? Yo digo, lo mismo me lo escucho a través tuyo. No. Pero mira, lo que tienes que hacer es muteas, métete en el Discord, muteas el Skype y no hay problema. Y ya escucha a todo el mundo. Así que meteros si queréis aquí en la sala común del Discord. Vamos pinchando y vais preguntando lo que queráis, ¿eh? No te puedo meter. Mira, mientras te conectas y tal, dice por aquí, Driumman, nuestra infancia. Dice por aquí, a ver. Dice, Piguafi, ¿cuántos panes multiplica al día? Dice Juanma. Ninguno, porque no tengo esos poderes, pero ya quisiera. Así que, ¿eh? ¿Cuántos? ¿Dónde? Espérate, no te puedo mutear, dele. ¿Ha entrado a la sala común del Discord? Canales de voz. Y pone sala común. ¿Vale? ¿Ha entrado ahí? Entro aquí, vale. Estoy aquí dentro. Vale, pues entra ahí. Yo te llevo aquí a charla con subs. ¿Vale? Aquí, vale. A ver, te voy a coger aquí. Charla con subs. ¿Vale? O sala de, no, sala de retransmisión, perdón, para hacerlo guay. Sala de retransmisión, ¿vale? Habla, Zubito. Escucha el eco, tío. Me o escucha. Tú a mí no me tienes que escuchar eco. La puta, ¿cómo te muteo? A ver. Espérate, me muteo yo. Si no te escucho, tío. A ver, espérate. ¿Me escucha ahora? Ahora sí, perfecto. De puta perfecto, madre, ¿no? Joder, es una máquina. El ingeniero del gaming soy yo, a ti. Si no te ahí la calidad. Bueno, pues si queréis ir entrando en la sala común del Discord, aquí, en la sala común de la nave, y le podéis preguntar si queréis de viva voz y hablas con nosotros, ¿vale? Y preguntad lo que os dé la gana, señores. Y preguntando en el chat. Y Cejator Iván, que nos cuente un poco su background de cómo llegó a dedicarse a lo suyo. Pues empieza. Primera pregunta. ¿Cómo empezaste a ser animador 3D? Currando desde casa muchísimo. He hecho varios cursos, viajé a varios sitios fuera de España y... Ah, pero cabrón, ponte tú también, ¿no? No. Yo voy a echarme agua. Mientras ya la historia me la conozco, ¿eh? Ya, no, básicamente eso, yo en España la situación era una basura, una mierda, la carrera, yo estaba haciendo ingeniería informática y me di cuenta de que aquello no valía para absolutamente nada. Previamente yo venía de estudiar cine, yo he visto un montón de cine en casa, mi madre trabajaba en una sala de cine, en fin, yo mamaba en casa todo, leía muchos cómics, leía muchos libros, entonces
Una vez llegó la carrera, me di cuenta de que yo no vale para nada y dije, tengo que empezar a empollar como un negro. Y estudié como un negro, de hecho. Fuera de la carrera, ¿eh? La carrera la dejé porque era una mierda. Cine en casa comparada, dice el marketing. Cabrón. No, pero sí, sí. Preguntad lo que queráis, Javier Medici. Lo que queráis, Narabuki. Sí, eso lo decía Saya. Así que, bueno. Aquí. Mira, ya tenemos aquí a Mr. Sansun. Madre mía, tío. Me sigue desde los inicios. Este chico me sigue desde que hice el primer vídeo en YouTube, ¿eh? Increíble, Mr. Sansun, tío. Muy buenas noches, Mr. Sansun. ¿Qué tal estás? Hola, ¿me escuchas? Mr. Sansun. A ver. ¿Estás con Goro al otro lado? Hola. Mientras respondemos a Romero. A ver. ¿Qué de PlayStation que te gusta más? Shadow of the Colossus, los de Weda. ¿Shadow of the Colossus es tu juego preferido? Sí. Sí, sí. Dice por aquí, ¿todo autodidacta? Te ha preguntado Hattori Gonzo. Sí, sí. Luego aparte hice algunos cursos donde tuve gente de Pixar y gente de Disney. En República Checa hice un curso bastante tocho de 3 meses de verano. Y ahí conocí, hice un montón de contactos, aprendí un montón de técnicas y de cosas muy tochas. Gente que viene de la industria, de ser unos pepinos, y con ellos aprendí más cosas. Y luego ya trabajando. Trabajando muy duro. Dicen por aquí, Azumito, dices a Romero G84, dice, ¿qué te pareció Halo Infinite? ¿Y qué exclusivo de PlayStation te gusta más? Halo Infinite no lo he jugado, no, nunca me ha gustado el Halo. En América sí que lo jugué cuando fui. Y allí era una locura y te obligaban a jugarlo. Y sí que lo jugué ahí, el Halo, el 1. Un equipo, la primera equipo. Pero el único que juega de Halo. Yo no soy fan de la saga, no soy fan. Me parece un producto bastante americanizado y que es para ese target. Y yo no me gusta ese, no sé. Visualmente no me llama. Sé que tiene una trama chula, tiene una trama bastante guay. Me han hablado bastante a veces de ello. Sci-fi y eso. Pero yo no soy el target de Halo, siento decirlo. Y de lo que acaban también de preguntarte, ¿los juegos de PlayStation que más te gusta? Es que te he dicho antes, los de Weda, Shadow of the Colossus. El segundo juego que más te gusta, el segundo. El tercero es la Guardian. Este está comprado por los Yakuza. Compradísimo. Dice Mariki Javier Meichi, ¿cómo ve la industria del videojuego a nivel nacional en los próximos años? A nivel de España, lo veo terriblemente mal. Ya de hecho. Lo conozco Jesucristo bastante bien. Jesucristo de Gaming, Jesucristo del Apocalipsis, lo vamos a llamar, ¿eh? No, a ver. Pero bueno, sí me entra un apunte. No te estoy mintiendo con eso que estoy diciendo, porque conozco muchas empresas, sé cómo tratan a la gente, sé lo que les pagan y la verdad que es lamentable. Fuera pagan 3 veces más. Hay empresas también de mierda fuera, obviamente, pero en España, a nivel nacional, sí que hay algunas empresas que lo están haciendo bien, pero son muy pocas. Voy a ponerte música apocalíptica. Lo veo negro, ¿eh? Lo veo negro, como el del Elden Ring de fondo. Ahí está. A ver, Didier, ¿lo ves negro? ¿Por qué? A ver, porque ¿no crees que el mercado se abra? O bueno, con el teletrabajo y tal, ¿no? Uno de los problemas de que el mercado se abra, como tú mencionas, es de que que el mercado se abra quiere decir que empresas grandes vienen a España, incluso a Francia, incluso a la India, por decir, ¿no? Y al existir esa expansión, vienen pensando que van a conseguir más gente, pero más barato. Y no son expansiones sanas o que construyan una red de industria, sino que vienen, se establecen y le usan a gente, le roban dinero, no le pagan lo que tienen que pagarle. Y no es tan bonito como suena. No es tan bonito. Donde hay esperanza es en esos grupos indie que hacen un juego que está visualmente guay, que está realmente bien hecho. Ahí es donde hay esperanza. Mr. Sansun, seguimos sin escucharte, a ver si puedes arreglar los problemitas. Y oye, quien se quiera meter en la sala común de Discord para preguntar de voz, puede, ¿eh? Mira, más preguntitas por aquí. Dice Koshiro7, Zumito, ¿entendiste el final de Ico? Sí. Sí, sí. Bastante fácil. Que no lo haya jugado, no tiene. Bueno, hay una reina en el castillo. No, y la reina... lo spoilees, capullo. No spoileo, pero. Vale. Era... es fácil, a ver. Luego está la parte bonita, ¿no? Que es las cosas que no. Uy, ¿se escucha un ruido ahí? No, ha sido el chico que se habrá desconectado Mr. Sansun, ¿vale? Ha sido por eso. A ver si se puede conectar y tal. Hola, Mr. Sansun, ¿me escuchas? ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchas? Hola. Nada. Bueno, ahora lo probaremos un poquito más tarde.
Mira, siguiente pregunta por aquí. Dice Sumito, ¿crees que en España crees que necesita, dice, ¿qué crees que necesita España para desarrollar una industria de videojuegos? Que haya inversores, que el Estado intente impulsar la industria, es decir, subvenciones. Estoy de acuerdo con que el Estado tiene que apoyar eso, porque la empresa privada está llena de ratas de cloaca. Que quieren aprovecharse de la gente, explotarlo y beneficiarse. Yo creo, si yo te pregunto, Arlan, ponme un ejemplo de año 2021 de juego español que sea icónico, que esté bien hecho, yo te diría Narita Boy. Bueno, Metroid es el juego que más éxito ha tenido, ¿no? Pero, sí, no, pero éxito Narita no va Boy, de la mano bueno, sí. Pero éxito no va de la mano de unas condiciones buenas de trabajo, de una empresa buena. A mí esa empresa, no voy a hablar, pero ya de entrada te digo que no me gusta. O no me parece un modelo a seguir para hacer una industria sana en España, ¿sabes? Hombre, Dodo Fornieles, aquí lo tuvimos y como lo contaba, ¿no? Como lo, con todos los problemas que tuvo y tal, fue complicado porque tuvo que eran dos, se dio cuenta que tenía que buscar más gente, que fuera bueno lo suyo. Por cierto, ha confirmado Narita Boy 2. Está como sí, oficial. Le fue bastante bien. Sí, lo sí, confirmó fue... en Twitter, sí. Así que... Sí, sí. Pero es lógico, ¿no? Así que Eduardo para mí es un ejemplo. Para mí un ejemplo de cómo se tienen. Lo que pasa es que Eduardo lo produjo entre Cataluña y Japón. O sea, es algo muy especial ese producto. Es pequeñito y no tuvo un marketing tampoco tan bueno, pero me parece un producto redondo y de hecho de una forma pagando bien a sus trabajadores y haciendo las cosas bien. Mira, Javier me dice, ¿crees que la VR tendrá un posicionamiento como las consolas? Hablo a nivel de desarrollo. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, sí, que la VR llegará al punto en donde será importante como las consolas, me refiero en cuanto a estudios de trabajo y todo eso. Como un, ya más, con consolas creo que se refiere más bien a temas de juego clásico, juego de escritorio. Sí, bueno, yo creo que ya tiene. Alan habla mucho de muchos juegos que hay siempre en VR y eso. Yo creo que ya tienen. Ya se está empezando a ver, ¿no? Juegos así. El Alyx, por ejemplo, uno de ellos. Alyx es por ejemplo. Maravilla eso. Por ejemplo, y la propia PlayStation, fíjate, ¿no? O segunda generación de VR apuestan por esa industria, ¿no? Bueno, vamos por aquí. Dice, a ver, por aquí, más cositas. A ver, más cosas, más preguntas por aquí. También me podéis preguntar a mí si queréis alguna, ¿eh? Por si queréis hacer dispararle también, que Alan, podéis dispararme a mí, ¿eh? Las preguntas son para los dos, aunque especialmente para él, que es el invitado de hoy, ¿eh? A ver, dice por aquí, ¿Sumito, es factible entrar en una empresa de videojuegos en España y qué puestos recomendarías más? Es muy fácil entrar hoy en día en España en la empresa, de hecho se aprovechan mucho, necesitan mucho personal porque no encuentran. La mayoría de personas están yendo fuera al extranjero a trabajar, bueno, se quedan en España, pero trabajan remoto. Entonces, ¿qué pasa? Que como fuera pagan mucho más, pues la gente no acaba cogiendo los trabajos de aquí de España. Entonces les cuesta mucho más coger personal. Entonces hay gente que tiene a lo mejor un poquito menos de nivel, son más junior, o recién están salidos de la escuela y le ofrecen cuatro duros y corriendo la peña pues lo coge, ¿no? Yo creo que es bastante fácil hoy en día, pero sí que recomendaría una de las recomendaciones, seguramente lo habéis preguntado o no lo había preguntado, pero que aprendáis inglés, que aprendáis el idioma y que salgáis fuera. Inglés, ¿no? Es importantísimo, es básico. Y que os vayáis fuera. Aquí os van a explotar, os van a robar, a mí me ha pasado, nos pasó una vez hace muchos años. La única empresa que yo he estado aquí en España, a todo el equipo nos estafaron y acabaron devolviendo el dinero porque entramos en juicio y le dimos caña. Pero es la última vez que yo trabajé con... España está llena de empresas de mierda, tío. Y otras muy buenas. Dano Wookie, muy buenas noches. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, Dano Wookie. Bueno, pues aquí tienes a Alex, a ver, es todo tuyo el micro. Pregúntale lo que quieras. O a mí también, puedes preguntar lo que tú quieras. Una para mí y otra para Alan, va. Dos. Venga, una para mí y otra para Alan, dice Sumito. Okay. Le iba a preguntar a Sumito que cuál era la compañía en la que peor había estado, aunque ya creo que la ha respondido. No he dicho el nombre de esa empresa, pero bueno, no me importa. Sí. Era una empresa que hacía series para Grid Animation. Grid Animation era una de las empresas de... La empresa más grande de Europa de animación. Era la que más series tenía de televisión, de niños, series de todo tipo, de 3D. Y era la empresa más grande, la que más ha facturado. A día de hoy está ilegalizada. Hacía empresas pantalla con diferentes países, lo cual quería decir, montaba una empresa en España y hacía un sándwich. Y cuando había un problema de pagos, ni la empresa española ni la de Bélgica, una decía, no, es que es problema de Grid. Y los de Bélgica decían, no, es problema de los españoles. Y hacían como una pantalla, hacían como una movida ahí. Y nadie tenía la culpa, ¿no?
movidas, tío, muy heavy. Y esa grid animation a día de hoy ya no existe. Bueno, eso está bien, por lo menos ya no existe. Sí, han estafado a un montón de gente, explotaron a mucha gente. Venga, y una pregunta que no tiene nada que ver con videojuego. Lo quiera. ¿Cuál es tu personaje favorito de One Piece? Luffy, tío. Luffy a tope. Gomu. Luffy es la hostia, tío. Me encanta. Además que me identifico desde los años 2001, por ahí, que empecé a leer el manga y ver la serie. Me identifico mucho con Luffy. Yo soy muy Luffy, tío. Me encanta. Porque Luffy, tú sabes, viene de un pueblo y el pavo dice, pues voy a ser el rey de los piratas, ¿sabes? Yo soy igual, tío. Yo vengo de un puto pueblo con cero posibilidades, que era imposible pensar trabajar en cine. Y digo, ¿qué coño? Y la gente me lo decía, digo, ¿qué coño? Digo, yo agarré lo que me guste. Y yo estoy rollo Luffy, tío. He llegado a donde Luffy era casi imposible, tío. ¿Sigue el anime o solo lees manga? Me leí el manga. Mira, es que vamos a chaquearla en el día, pero. Venga, última pregunta de los Wookiee, ¿eh? Ya. Sí, esta es la última, Venga. El manga leí hasta el tomo 60 en el 2010, creo que dejé de leerlo. Y el anime lo dejé en el capítulo 200, 300, cuando el cocodrilo, creo que fue. No, lo de los dioses del cielo. Vale, pero vale. A mí me encantaba, tío. Me encantaría retomarlo, One Piece. Me encantaría. Sé que es una maravilla. Una masterpiece. Danowuki, sí. Un placer. Venga. Por pasarte. Y por ser placer. Dale una larga. Que lo tienes un aquí. Un abrazo a los dos. Un abrazo. Nada. Tú eres el prota hoy, tío. Tú eres el prota hoy. Así que tú eres el prota. Abrazo, Danowuki. Un abrazo, Danowuki, tío. Un abrazo. Chao. Más cositas por aquí. A ver, dice Chiquifriki, ¿estás especializado totalmente en animación o también te toca hacer skinning y rigging? ¿Tu software favorito para animar? No, a ver, yo hago animación de criaturas, pero yo ahora el último año sí que estoy haciendo supervisión creativa y supervisión de animación también. Estoy haciendo muchas cosas, no solo animo. Ya empiezo a animar menos, pero sí que estoy especializado en criaturas. En criatura y en, por ejemplo, si hay una secuencia, hablas con el supervisor o con el director de cómo va a lucir toda la secuencia. Darle cohesión a la criatura que sale, darle si hace acción, si la criatura sale peleándose, cómo es la acción, un montón de cosas. Hago muchas cosas, aparte de superviso, pinto encima de la peli. Digo, esto mejor aquí, esto mejor allí. Hago muchas cosas. ¿Cuál es tu software favorito para animar? Pregúntame, Chiquifriki. Maya y Blender. Maya y Blender, ¿no? Umerxone te pregunta, ¿mejores 5 películas asiáticas / anime? Todas las de Miyazaki, tío. Todo Ghibli. Bueno, 5 títulos, tienes que decir. El viaje de Chihiro, Mononoke, Porco Rosso, Ponyo, me encanta Ponyo, preciosa. Todas. Hay mucho. Aparte de eso, hay mucho anime. Es que ahora me quedo bloqueado. Full Metal Alchemy es una serie, aunque no cuente como película. De No Coil me encanta, Tengen Toppa. Yo cuando estaba en la carrera, esto me pasa. Los casi 3 años que hice de carrera. Sí. Era una mierda todo lo que dábamos allí, no valía para absolutamente nada. Y los pasé los 3 años leyendo manga y viendo todo el anime del mundo. Todo el anime del mundo. Y todo el manga del mundo. Estoy engorilado con el anime, ¿no? ¿Qué? Estaba en clase y veía anime y leía manga, tío. Bueno. Koshiro 7 dice: ¿y qué te parece Tequila Works? Su estudio Rhyme, su juego Rhyme me gustó mucho. Tequila Works. Que ahora lo ha comprado Tencent, si no recuerdo mal. Pasa palabra. Hostia. Bueno, pero yo pensaba que esa gente. Sorprendente. Dice Pablo 111, Zumito, ¿crees que se perderán los juegos single player más personales como los de Fumito en el futuro? Mi respuesta desde el corazón, ojalá que no, pero desde la cabeza. Ya en Last Guardian no fue un éxito, de hecho. No fue tan éxito. En Last Guardian fue un estrellón, vamos. Fue un estrellón, pero totalmente. Eso no quita que sea un. Para mí fue el GOTY de ese año, para mí. O sea, fue una genialidad crear a Trico. Bueno, tú de hecho le pusiste a tu gato Trico. Señor. Te voy a contarla. O sea, el proceso de generar esa criatura con esa organicidad y con ese mundo que crea, eso no tiene precio, tío. Pasa que la gente, pues, le prefiere jugar un FIFA a un Call of Duty. Las masas son más. Son así. Dice Chicho78, Zumito grande. Hablando de un país como la India. ¿Crees que va a ser la próxima gran potencia tecnológica mundial? Y a nivel de formación humana tecnológica y a todos los sectores. Uf, tía, eso da para un especial un día. El tema de la India, yo conozco, tengo amigos. Yo conozco de primera mano, sé cómo funcionan las empresas en la India y la gente no lo sabe porque, bueno, en el primer mundo pues eso no interesa, pero existe la explotación
y existen cosas bastante heavy, muy heavy, cosas que no os podéis ni imaginar. Pero no solo la India, o sea, te vas a Canadá, que es primer mundo, malmente dicho, y hace unos meses, por ejemplo, falleció un chaval en una empresa de cine, una de las peores empresas de cine. Falleció un chaval porque en una de sus cláusulas, esto es importante hablar de estos temas porque es bastante feo, tío. En una de sus cláusulas ponía que el chaval tenía unos eventos psicóticos de que se quería suicidar, ¿vale? Quería matarse, no podía ya más con su vida, tenía una depresión. Y llega a la empresa y le dice: no puedo más, no puedo más, me encuentro mal, estaba sufriendo la empresa. Tengo brotes psicóticos de que me quiero suicidar y mira, por favor, necesito irme del trabajo, necesito abandonar. Y le dice la empresa que tienes una cláusula que pone 2 años de trabajo con nosotros. Entonces, la cláusula pone que si no pagas $30,000, pues no te puedes ir. Le dice la empresa. ¿Qué te crees que pasó? Se suicidó el chaval. No sé cómo está el mercado laboral allí en Canadá, pero vamos, en España eso no pasaría, por ejemplo, gracias a Dios. En España no pasaría. Pues este ejemplo que te he contado no es el único, hay muchísimos más. Y no te tienes que ir a la India. En la India pasan cosas mucho más heavy. Pero o duermen allí en el trabajo. Pero tú crees que será, como él dice, la gran potencia tecnológica mundial a pesar de esa explotación. Pero, repite. ¿Crees que será la gran próxima potencia tecnológica mundial a pesar de esa explotación? ¿La India? Ya lo es, China también lo es. No es primera potencia. Hay muchísimas empresas allí. Sí que pueden ser la primera potencia en cuanto a cantidad. Yo sé de las empresas de Europa, de Estados Unidos y demás que trabajan con la India. Es muy difícil trabajar con la India. No están tan preparados los indios. Son un poquito desastres algunos. Otros son unos genios en otros sectores. Pero, por ejemplo, en cine hay una liada, ¿eh? Pero no porque... No por los indios en sí, no quiero sonar xenófobo o racista, pero es porque contratan a gente con perfiles que son súper baratos, gente que no tiene casi experiencia, y los pobres le meten de repente animado una peli ahí, súper tocha, y claro, el chaval a lo mejor no tiene nivel y se tiene que pasar, en vez de 8 horas, pues tiene que hacer 20 horas ahí en el sitio para poder conseguir calidad. Entonces, y como muy mala forma, le hablan muy mal, ahí pasan muchas cosas, tío. Y a nivel de, por ejemplo, ganan. El otro día me contó uno que es de allí, de hecho, de la India. Le pregunté, porque es buen amigo mío, lo quiero reclutar yo para una cosa que estamos haciendo. Le digo, tío, ¿cuánto estás ganando allí? No sé qué. Digo, que vamos a ir a un proyecto ahora chulo, que tienes un perfil potente y tal. Y dice, yo estoy ganando 20 al día. Y digo, tío, no sabía, tío, que tú, un tío que es buenísimo, ¿eh? 20 al día, 20 euros al día. Ya ves, claro. En España lo gana un camarero y demás, ¿sabes? Pero... ese chaval tenía que estar ganando muchísimo más, o sea, 100 veces más, mucho más dinero. Dice Inochman, dice, ¿qué opinas de la NFT enfocada a lo artístico? Yo sé que Inochman, esto le toca de cerca. ¿Por qué? Porque es pro NFT, ¿no? Bueno, creo que tiene una... Su pareja es artista, ¿vale? Y gracias a los NFTs pues pueden de parte de su arte, creo. Sí, el vamos a ver, es que es un tema muy delicado, ¿vale? Yo estoy en contra completamente de los NFT. Entiendo la herramienta virtual que se genera a partir de eso, pero yo estoy en contra de... Los NFT generan consumen mucha energía a nivel mundial. De hecho, hay un montón de información, podéis leer sobre ello en Google. Ponéis NFT Energy, yo qué sé, lo que consuma, o no sé cómo se dice ahora. Pero estoy en contra. Y me parece que está lleno de mierda de NFT. Hay una cantidad de basura, una cantidad, te venden cualquier cosa por NFT. Veo un montón de peña generando 3D con unos visuales feísimos. Y los y mucha peña, pues le caen y es muy piramidal eso. Yo estoy en contra de esa mierda. Ay, había una personita aquí en la sala común, que era Steve Rodríguez, pero cuando lo iba a arrastrar ya no está. Bueno, a ver si ha ido. A ver si entra otra vez. Lo iba a coger ahora mismo, vaya. A Jorge78 dice, ¿en qué juego o película trabajarías con los ojos cerrados? Hostia. No lo sé, tío. Ahora me pillas ahí, ¿eh? Ahí me pillas. No, ¿cuál crees tú, Alan? Una peli que quiero trabajar. ¿Película o juego? Lo que tú quieras, sí. Me encantaría trabajar en District 9, la secuela. Distrito 9, la secuela. Venga, una película de District 9. ¿Y un juego? Y a juego no lo sé, juego Dark, el Elden Ring, hacer alguna criatura, pero un poquito mejor hecha. A veces he hecho en falta, pero está muy bien, está muy currado el Elden Ring.
Un Elden Ring me molaría, tío. Javier Medici dice: Zumito, ¿cuál fue el mejor proyecto con el que trabajaste, en el que trabajaste? Tía, ni idea, tío, ahora. Ni idea. Tengo muchos, tío. Pararme ahora en uno, el Witcher. ¿Crees que sí, uno? Nos cuidaron muchísimo el Witcher, tío. Sí, ¿no? ¿El Witcher? ¿Te ha gustado? La de Chernobyl fue brutal. Uno de mis proyectos favoritos, Chernobyl. Porque era. Ibas cada día, tío, y veías toda la documentación en la sala de cine. O sea, fotos reales de lo que pasó, cómo estaban recreando en CGI, en 3D, todo, la explosión, todo lo que hicimos estaba súper bien documentado, pero unos niveles, tío. Está muy guay. Y está al oscuro, me encantó también. Muchas gracias, Iván, por esa suscripción, tío. Muchas gracias, Iván Ruiz Díaz, por esos 10 meses sacó ahí. Muchísimas gracias, tío. Muchas gracias. Steve Rodríguez, mira, está por aquí. Hola, Steve Rodríguez. ¿Nos escuchas, Steve? Muy buenas. Muy buenas, Steve. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Steve? Muy buenas, tío. Bueno, pues aquí estás, delante de toda la nave, para preguntar lo que tú quieras. No, pues primeramente, buenas noches, tardes aquí desde México, saludándolos como siempre. Buenas. Y pues nada más tenía aquí una duda para... Grandísimo México, Steve. Tengo que darte la enhorabuena por tu país, me parece maravilloso, y por los tacos de birria, me parecen increíbles. Esa me parece la mejor comida del mundo, tío, en serio, ¿eh? Te lo digo de verdad, estoy enamorado. Pues. En serio. Échate una vuelta para acá y con gusto te llevo los mejores tacos que vas a probar aquí en la ciudad. Pues tío, yo me tiré otro día cocinando toda la mañana unos tacos de birria, siguiendo las instrucciones del chico de la capital. Macho, me cago en la leche, tío. Toda la mañana pringao, pero me encantó, ¿eh? Flipé, tío. Steve, claro, me invitaron para ir a México, a Cancún, hacer una especie de recorrido para ir a México, ¿sí?, a dar una charla y a una universidad y demás. Y justo pasó la pandemia, tío. Y no fui a México. Y me hubiera encantado. Y seguramente vaya después de que todo se pase y eso. Me parece un país increíble, tío. De verdad, en serio. Brutal, precioso. Brutal. Bueno, Steve, cuéntanos. Pregunta lo que tú quieras, tío. Ten el micro. Yo solamente tenía la pregunta: ¿cuál sería la compañía ideal o la que te gustaría trabajar, Zumito? ¿Me lo preguntáis porque vosotros queréis saber una empresa o personalmente a mí? No, solo personalmente, por curiosidad. Una empresa. A mí me encantaría formar yo una empresa y hacer las cosas bien. Me encantaría. Porque yo estoy en la empresa en la que estoy ahora, estoy en varias. Con CineSide estoy súper bien, estoy súper cómodo, me tratan súper bien. Es una maravilla. Y ahora voy a empezar con una empresa japonesa para Netflix Japón, que también me da una sensación buenísima. 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 Entonces, yo voy a diferentes estudios y uno, en unos dices, te quedas flipando, y en otros te sorprende. Y en los últimos a los que estoy trabajando, la verdad que súper bien. Una ideal, no lo sé. Ideal no existe. La ideal, ya te digo, me encantaría montarla yo y hacer las cosas bien, cuidar a los trabajadores y poner de ejemplo, hacer un buen producto y hacer las cosas bien, porque es cierto de ver las cosas que no se hacen bien. Jesucristo del gaming, ¿eh? Que se ve que es Jesucristo del gaming, lo que yo te digo. Steve, ¿alguna preguntilla más, si quieres? Nada, la última pregunta. Para principiantes o personas que quisieran iniciarse en este tipo de negocio, ¿qué es lo que recomendarías o qué tipo de curso podrían tomar? Hostia, eso, si queréis me podéis preguntar por privado, ¿eh? Me escribí un mensaje si necesitáis ayuda de educación o de ir a algún sitio en concreto, lo que queráis, ¿eh? Lo que queráis. Bueno, pero puedes dar algún tip, ¿no? Exactamente, por ejemplo, sí. ¿Algún programa de software de animación o yo qué sé, no? ¿Algún curso? Empieza estudiando, por ejemplo, un máster en esta aplicación, por ejemplo, algo así. Creo que se refiere el compi. Es decir, ¿qué recomendarías tú para empezar si no tienes ni idea? O mírate este canal de YouTube, esos tutoriales de este tío, que son la polla, que me ayudaron muchísimo. Es un conglomerado de cosas. Yo creo que tenéis que empezar a leer, por ejemplo, a ver arte, ver los libros de arte de los juegos. Hay que dibujar, hay que ver, yo qué sé, los making of de las películas. Hay que estar un poco. Te tiene que gustar mucho, pero una escuela. Hay muchas escuelas online donde te enseñan cosas. Sí, es verdad que yo recomendaría especializarse en algo concreto. En algo concreto. Porque es más rápido, es mucho más rápido. Sin embargo, si tienes que hacer de todo, te va a consumir más tiempo, te va a agotar más. Ahora, si hay algún concreto que os gusta más, que lo vayáis descubriendo conforme vayáis probando cosas, que no es lo primero que hagáis, pero. Yo recomiendo meterse en Blender, a lo mejor, meterse también. Blender es el futuro. Testear un poco las IA, cómo funcionan. Yo no tengo ni idea. Y si la gente se empieza a testear IAs, inteligencias artificiales, crear arte con Unreal Engine también, Unreal Engine 5, hay muchos puestos de trabajo ahí. Yo haría algún cursito de Unreal Engine, que hay muchos. Yo iría por Unreal Engine ahora mismo.
Hay mucho curro ahí. Bueno, pues tío Rodríguez, muchísimas gracias por participar hoy y por preguntar, gracias, tío. ¿Vale? No cortéis, grandes. Escucha, Steve, si me tenéis que escribir por privado, no os cortéis, o sea, me escribís, si necesitáis ayuda, todo lo del canal. Lo tiene. Aquí mismo, en el mismo Discord. Mismo Discord, me agregáis. Discord. Claro, sin problema, ¿eh? ¿Vale? No, pues un placer saludarlos y que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias, tío, a ti. Muchas gracias por estar ahí, tío. Un abrazo. Grande. Luego. Bueno, por aquí pregunta Jonas78. ¿En qué película, en qué juego película trabajarías con los ojos cerrados? No lo he dicho antes, con Miyazaki me encantaría trabajar. Con Dice Tsumi, que es de Tonko House, es una empresa que me encanta de Japón también. Me encantaría trabajar con ellos. De hecho, a lo mejor hay oportunidad. Es que hay muchísimas. Miyazaki me encantaría, antes de que se palmara, tío. Visitarlo allí en el estudio y eso es complicado. Mario Campoy te pregunta, ¿crees que los modelos 3D tendrán una nueva salida haciendo avatares personalizados en el metaverso? Es una mierda de curro, tío. Es una mierda. No aconsejo meterse en modelado 3D, porque ya todo va a ser generado procedural, va a estar escaneado, ya hay muchas librerías, muchos assets. A no ser que te mole, sí que hay mucho curro de eso, obviamente, pero va a ser un trabajo de modelado que, por ejemplo, en mi estudio, los que modelan los personajes de las pelis o de las series, si hay un monstruo que tenemos que hacer, hay una persona que modela el personaje, dos personas, a lo sumo, y siempre son los mismos. Hay muy poco curro ahí. Un poco curro. Siempre contratan a los más tochillos así. Pero sí que puede entrar, por ejemplo, en la industria modelando props, assets, sillas, no sé qué, tal. Pero es que todo eso hay librerías ya también. Hal1010 pregunta: de todos los que ha hecho Sumito, ¿cuál es el trabajo de que más te sientes orgulloso? Cristal Oscuro de Netflix, me encantó. Chernobyl también. Hay muchos que me estoy saltando, pero muchísimo. Pero Cristal Oscuro me encantó, porque a mí me encanta Jim Henson y conocer a Frost, a la hija de Henson también, a todo el equipo, la gente, para que hagáis una idea, el bebé de Laberinto, de Abril y Laberinto, el bebé, Bobby, fue uno de los productores de Cristal Oscuro de la serie, de Netflix. Y conocerlo así grande, y yo era un fan de la peli de Laberinto, yo qué sé, ese tipo de cosas a mí me... Ve las marionetas allí cuando hicieron la serie, ¿no? Ve todo el escenario, ves que yo soy súper fan de la peli, aquello me volvió loco, tío. Aquello me dejó rotísimo. Me dejó rotísimo. Eso es la experiencia más bonita que yo he tenido. Y mejor que Fumito Ueda, tío, no me lo puedo creer, ¿eh? Ueda no estuve en físico con él. No estuve en físico con ellos. No estuve en físico. Fue diferente la experiencia. Pero tener a Frost, el dibujante de Cristal Oscuro, que trabajó con Henson, a todo el estudio de Jim Henson Company, a la hija de Jim Henson, tío, verla en el estudio. Y eso fue muy heavy, ¿eh? A mí Cristal Oscuro me encanta. Javier Medici pregunta, ¿Silent Hill o Resident Evil? Resident Evil. JMC sí. Saiyan dice, ¿Goku o Vegeta? Goku. Goku, ¿no? Yo estoy más del monstruo Boo, el gordo. Me encanta Boo, ¿no? Y el anillo ese que iba con él, el brujo ese. Dice Inerx, pregunta para ambos, ¿qué Silent Hill le dio más miedo? Para mí el Silent Hill 1... fue el más terrorífico. El 1. Sí. Y también te compraría el 2. Pero estaría entre el 1 y el 2. Si sí, tú jugaste el 1, tú sabes el feeling aquel, ¿no? De llegar al pueblo. Sí. Que yo fue increíble, 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 increíble. También es verdad que en Silent Hill creo que era The Room, en el que flotaban los espíritus y eso también daba muy mal rollo. Hostia, pero sí. Que estaba guapísimo. Pero ¿Te acuerdas de Resident Evil 1? La primera vez que te encuentra un zombie se giraba en un pasillo. Que saltaba una cinemática. Sí. Resident Evil, sí, es la cinemática, exactamente. Pero yo creo que, si le pregunta por Silent Hill, yo creo que el 1 y el 2. Silent Hill 1 y 2. Uf, y ya está, y para, sí. Son los más potentes con diferencia, ¿eh? Para mí con más diferencia, tío. Tío, por aquí, más preguntitas por aquí. Dice, para Zumito y Arlan, ¿videojuego que os llegó más al corazón y cuál videojuego, por mucho que sepáis de memoria, os lo paséis de nuevo? Vale, dice, ok. ¿Qué videojuego os llegó al corazón y por un juego que sabéis de memoria os perseguís de nuevo? Pues yo lo tengo clarísimo, el Ghosts and Ghosts, arcade o de Mega Drive. Es decir, ese juego me lo conozco de memoria, me lo he dicho decenas de veces y me lo volvería a pasar una y otra vez. Es más, a veces cuando tengo un tiempo muerto me lo pongo ahí a fondo aquí en la recreativa y me voy a echar un vicio. Y me lo conozco de memoria, sé dónde tengo que saltar, lo sé todo, pero me encanta. Y que me llegue al corazón... Uf, hombre, Mass Effect, sabéis que me encanta, God of War sabéis que me encanta, Gears también me gusta mucho, también me gustaron mucho en el pasado, muchos juegos, tío,
muchísimo. Final Fantasy VII me gustó muchísimo también. Fate to Black fue un juego que pasó muy desapercibido, pero que tuvo algo en la época que me gustó mucho. Muchos juegos, tío, la verdad es que muchos juegos, ¿eh? Muchos juegos, pero que me llega al corazón, yo creo que Shepard, después de tres entregas, un montón de años, fue algo que me marcó para toda la vida. Y que también, más que me marcara el corazón, que me hiciera pensar, Soma, ese juego indie me encantó muchísimo, muchísimo. Pero de memoria, sinceramente, el Ghost and Ghost. ¿Y tú, Zumito? Muchos juegos, tío. El Gex, me acuerdo, de Saturn. El Abe Odyssey. El Edward Jim, tío, lo tenía la Saturn. El 2 también, buenísimo. Me encantaba, tío, el Edward Jim. Los de Weda. Los de Weda me lo sé. Me puedo matar a un coloso con los ojos cerrados. Precioso. Un montón de juegos, Bioshock. En fin, los Mario 64. Aquel primer Mario 64, tío. Que veía en 3D el Mario por el castillo. Aquel sentimiento, el Zelda 1. Eso es, sí, eso no tiene precio, vea aquello. Me acuerdo como si fuera ayer, tío. Sentarme y ver eso. Un montón de juegos, muchísimo, muchísimo. Ahora no sé decirte, pero. Un montón de juegos. Civic Destroy, en un mundo abierto que está pensado para disfrutar de los recados y la secundaria, ¿puedes opinar de un juego en su globalidad haciendo solo las misiones principales? Solo haciendo las misiones principales. Pues un montón de juegos, también lo mismo. Yo creo que sí, vamos. No, si cada uno vive la experiencia como quiera, ¿no? Es decir. Lo bonito de los juegos de mundo abierto, en mi opinión, no sé qué opinas tú, es que cada uno puede personalizar su experiencia. Claro. Hay gente que es completacionista, le gusta tal, hay gente que va a su misión principal, etcétera. No creo que ningún juego esté pensado para hacer la secundaria. Yo creo que todos los juegos están pensados para ser jugados como el jugador quiera. Por eso los sandbox o juegos de mundo abierto, lo bonito es que cada uno los disfruta como quiere, ¿no? Es como Elden Ring, como Zelda, como Skyrim, como todos esos juegos, ¿no? No sé qué opinas, Zumito. No, lo mismo, sí, totalmente de acuerdo. Yo no soy de hacerlo al 100%, pero sí un 70 a lo mejor, ¿no? 70, 80. Mucho. Así que, bueno. Hice por aquí más cositas. A ver, por aquí. Hice José Mesayan, ¿trabajaría en Microsoft? No. Vamos ya cerrando, ya es tarde. ¿Eh? No, nunca. ¿Nunca? ¿No te gustaría? Hombre, a ver, si veo que... A ver, porque puede ser que Phil te esté viendo, ¿eh? No, y diga, no, Phil, te quiero para The Coalition, Zumito, y ponme un cheque en blanco. No creo. No, porque el modelo americano es... No estoy de acuerdo con muchas cosas, la forma de trabajar y... Hombre, si me ponen un cheque en blanco y me dicen, crea lo que tú quieras, haz tu proyecto, y me ponen ahí 500.000 euros, Tito Phil, te amo, ¿sabes? Raúl Díaz Salas dice, Zumito, al margen de los temas que tocan el cine, los videojuegos, etcétera, ¿qué opinas de las películas en blanco y negro que han sido obras de arte que se han remasterizado y se han coloreado? Eso, qué sé, tío, me parece un poquillo... Eso, el Ghost of Tsushima lo hace, ¿no? Yo me lo jugaba en blanco y negro ahí, pero luego dije, hostia, que en color mola más. Pero no es esto, Kurosawa es en blanco y negro. Es bonito verlo a color, pero no es la misma película, yo creo, ¿eh? Como que cambia, ¿no? ¿Pero tú crees que es un sacrilegio si las películas estás coloreadas y remasterizadas o...? Yo no lo veo eso. Yo no lo sigo. O sea, si hacen un update, ¿no? Oh, ahora en color. No lo veo. Porque ya la he visto a lo mejor... Es como si me dices, hemos sacado Toy Story 1, que la he visto 20.000 millones de veces de cuando era niño. La hemos sacado en blanco y negro ahora. Yo paso, ¿sabes? Me da igual. Hemos sacado Matrix en blanco y negro. En vez de color, ¿no? Y me da igual. Yo la tengo, lo tengo que más. Yo mi película es en color y se acabó. Y viceversa. Chiso 78 dice, ya que no está Juanma, manía gaming de Juanma en tantos momentos juntos jugando. Hostia, buena. Juanma, está buena, ¿eh? Él es muy... Diría que meticuloso o rígido a la hora de jugar, es decir, no le gusta jugar con gente a su alrededor, le gusta jugar solo, que no le cuenten nada, no ver trailer. Él es muy solitario a la hora de jugar, muy solitario. No, le gusta jugar con gente, juega online, hostia, rey y tal, pero tiene su protocolo. Le gusta jugar tranquilo, sin gente, solo, que no le moleste. O sea, a lo mejor la típica partida de, oye, vamos a jugar, te enseño el Elden Ring aquí. Y miramos, le da mucho por culo. No quiero verlo, no me lo enseñe, no me lo enseñe. Ya lo veré yo. O sea, le da mucha ansiedad eso.
Si le gusta ver los juegos solo, tranquilo, descubrirlo él, sin nadie alrededor, no comentar nada. Es muy solitario. Para eso. Para los juegos single player. Es decir, muy, 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 muy eso, tío. Mira, Chiquifiki dice, ¿qué referentes artísticos tiene? ¿Cómo, cómo? ¿Qué referentes artísticos tiene? Hostia. Que es muy parecida también a otra pregunta que han hecho, que ¿qué artista fuera del videojuego o anime te ha influido más en tu trabajo? Es que todo viene del cine, todo viene del... Yo qué sé, se me ocurre Otomo por Akira, se me ocurre Miyazaki, se me ocurre Tsutomu Nihei, que hizo Blame. O sea, esa obra me encanta. Tim Burton me encanta, Guillermo del Toro. Te puedo estar aquí hasta mañana hablando. Yo, ¿sí, no? Yo crecí en el cine, entonces. Bueno. En la serie, entonces. Pues Zubito, yo creo que por hoy ya está bien, que son casi está bien, ¿no? Hoy se nos ha ido ya, está bien, te hemos interrogado bien, tío, hemos conocido un poquito más a Zumito, señores. Así que, dice mi última pregunta, dice a Romero 84, Zumito, ¿qué te parecen los trabajos de Kojima y cuál te gusta más? Buah, yo era un aférrimo fan de Kojima, me encantaba la saga, me encanta la saga Metal Gear, me encantaba, pero luego cuando uno crece y madura y empieza a saber de las cosas y eso, pues se da cuenta que es un poco... Son juegos bastante patrióticos, ¿no? Y un poquillo lamedor de culos de la OTAN, ¿no? Y de Estados Unidos. Un poquito solo, bueno, ¿eh? Bueno. Zumito es el revolucionario, ¿eh? Ha salido pero, ya, ¿eh? Pero porque uno madura y crece. Pero sí que le reconozco el mérito que tiene y la originalidad. Y tiene un algo... Yo lo conocí a Kojima allí. Con Chico KF lo conocimos en un evento que hubo. Y me echamos una foto con él y todo. Fue buenísimo. Y al que hace los dibujos también. Dice Chiquifiki, para despedirte, cuenta alguna historia polla escondida en otra peli, como la del Rey León 3D. Historia polla, hostia. Ahora en una peli, no voy a, es que no voy a decir, pero ya sabéis, en una que estoy haciendo. Hay una especie de criaturas, ¿vale? Esto ha pasado, de verdad. Sale un montón de criaturas, y en una de ellas, en un plano, una de las patas de la criatura tiene la punta de la pata y parece un cipote, tío. Y parece un cipote. Y claro, yo estoy animando pues todas las criaturas alrededor y tal. Y claro, lo vimos lo vieron en la sala de screening y se ve la pata. Se ve un pollón al lado del actor. Literal, una polla, ¿eh? Con el prepucio y la puntita, porque tiene el bicho, tiene pincho y demás. Era una polla, tío. Eso. Y dijeron, esto hay que quitarlo. Obviamente había que quitarlo. Bueno. Hay que quitarlo. Historias de pollas escondidas siempre hay en las películas, tío. Pues lo dicho, Zumito, muchísimas, muchísimas gracias, tío, por estar ahí, de verdad, muchísimas gracias de corazón, tío, y te veremos más por aquí, tío. ¿Te acuerdas? El 12 de junio, Bethesda, tío, ese evento tiene que estar sí o sí, y antes también te veré, por supuesto. Así que... Sí. Oye, feliz, que es el día del trabajador hoy, y me consta que tú eres un trabajador bastante tocho, y bueno. Felicitarte siempre, ¿no?, por lo que haces, que no paras, tío. Muchísimas gracias, hombre, y felicidades a todos los trabajadores que están ahí en el chat y a ti también, que eres un crack, tío, así que... Y a todos los del pues, crack, ¿eh? Exactamente. Muchísimas gracias, como siempre, Zumito, tío, por estar ahí, ¿vale? A vosotros. Un abrazo, tío. Bueno, pues, chicos, lo dicho, nos vemos mañana a las 10 aquí, con mucha más, y a ver si esta semana volvemos de una vez a YouTube. Creo que esta semana va a ser la definitiva ya de la vuelta a YouTube, ¿vale? Ya os contaré cómo va a ir el contenido y tal, a ver si volvemos, porque siempre estoy retrasándolo, porque estoy generando cada vez más cosas. Ya os contaré. Todo tiene una explicación. Todo tiene una explicación. Así que lo dicho, que os quiero muchísimo, que nos vemos mañana a las 10. Muchas gracias a Novoloco, a Raúl Reif, a Umerxone, a Dono Wookie, a Jorah78, a Liquid Player, a Pablo 111, a Raúl Reif, a todos los que estéis ahí, a JM Sayan, Trauma 4TV, Steve Rodríguez, que estaba ahí grande, Grande México, Dai Study, Mark Keating, Big 0119 Destroy, Maxi, Daveroes, Inerx, Mr. Samsung, grande. Muchas gracias. La última pregunta, Jesús, ¿ya pasaste a los 33 años? Sí, tengo 34. Tiene 34 ya. Jesucristo superó los 33. Lo dicho, muchísimas gracias. Nos vemos mañana más aquí. Después de viaje. Un abrazo, hasta luego. Adiós, 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 adiós. Hey, está siendo asediado por su, ahí, por el caballero de la piña. Bien, bien, bien.